Bienvenidos al podcast Motorlad número 171. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Estefanía Bruera, Alessandro Arcari, Enrique Scalabroni, el maestro que nos está acompañando, y el comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, Andy, la verdad muy bien. Creo que por estas horas estamos un poquito ya cansados de tantas cosas, ¿no? Pero nada, bien, la verdad muy bien, muy contento en lo personal. Muy contento por varios motivos y más que nada porque fue una linda carrera, creo que vimos el domingo, y la verdad que dejó mucha tela para cortar, ¿no? Como decimos acá en Argentina, y quedó, aparte de las polémicas, creo que más que nada lo bueno e interesante que hay campeonato, ¿no? Y que tuvimos una buena carrera que se definió en las últimas 10 vueltas, realmente que fueron dos equipos grandes, pero bueno, nada, nos tuvo en vila hasta el final, así que creo que fue muy, pero muy interesante la carrera, y hay campeonato, que eso es lo más lindo de todo, ¿no? Así que, nada, Andy, dos cositas antes de arrancar con el temario y demás. La primera, que se nos quedó varado uno de los chicos de Motorlad ahí en Silverstone, perdió el pasaporte, así que está, lo vieron ahí en el subterráneo pidiendo una limosna para poder regresar a su país de origen. Así que a ver si le podemos mandar alguna estampilla, le mandamos algo a Argentina, porque pobre chico está ahí desamparado como un mendigo pidiendo cosas ahí en la calle en Silverstone. Así que nada, igualmente lo tenemos hoy acá, pero fuera de broma, perdió el pasaporte, ¿eh? Es increíble, hay que perder un pasaporte. ¿Perdiste el pasaporte, Alejandro? ¿Alessandro? Alex, ¿estás ahí? Sacá el mute. Sí, perdió el pasaporte y perdió el micrófono también. Sí, las dos cosas perdió. En cualquier momento perdió otra cosa. ¿Me escucháis? Ahora sí. ¿Cómo andás? Y sí, bien, pues sí, lo perdí, pero pasa a todo el mundo eso. A eso no le pasa. Son cosas que pasan cuando uno está en el trajín de una carrera de Fórmula 1, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no, ¿qué le vas a hacer? ¿Cómo dice? Me quedo aquí unos días de vacaciones. Bueno. La pasa bien. A ver, vos fijate, ¿no? Distintas filosofías, pero bueno, uno pierde el pasaporte en lo personal y se me termina a caer el poco pelo que tengo. Y yo creo que más de uno también. Él se lo toma con otra forma de vida. Y perdí el pasaporte y bueno, me quedo un par de días más en Silverstone, en Inglaterra. Estoy de caña, tomando cerveza, de vacaciones. Sí, además hay muchas factory aquí de Fórmula 1, la tengo toda al lado, así que igual claro, aprovecho y voy a visitarlas. Exactamente. Y la segunda que se nos... No perdió el pasaporte, pero creo que se nos escapó fue José Carmona. Habló tanto desde ayer de la carrera que se tomó un Ribotril y se quedó dormido, así que imposible tenerlo hoy en el programa. Es una lástima, pero bueno, es imposible tenerlo hoy. Sí. Y bueno, pero bueno, los que lo quieren seguir en Twitter, ha estado hablando del tema caliente el fin de semana todo, desde ayer hasta hoy. Yo creo que ha gastado el teléfono contestando, pero bueno. Como siempre, José, se extraña cuando no está en los podcasts, porque bueno, él siempre tiene una visión única sobre las cosas que pasan en la Fórmula 1. Por supuesto. Pero bueno, arrancando con los temas de la semana, vamos a hablar un poco de todas las, como siempre hacemos, ¿no? Las cosas que se fueron dando en la previa del Gran Premio de Silverstone, un gran premio que siempre es muy importante para todas las escuderías, porque bueno, se da en el corazón de Europa, en el corazón de la Fórmula 1, que es bueno, en Inglaterra, donde están muchos de los estados cerca del circuito o en Inglaterra mismo, así que siempre es algo importante, donde hay muchos sponsors también, donde hay mucha gente, invitados, etcétera. Es un gran evento, el Gran Premio de Inglaterra, y en la semana del Gran Premio de Inglaterra empezábamos la semana, o durante la semana fue en realidad, con la noticia que Éric Boullier se bajaba de la dirección técnica del equipo McLaren. Realmente hacerlo en la semana del Gran Premio de Inglaterra es todo una sentencia, ¿no? Porque venimos hablando hace muchos podcasts del estado en el que están las cosas en McLaren, el estado en el que están las cosas también con Alonso, con el coche. Bueno, este fin de semana ha habido un nuevo capítulo también de la furia de Alonso por la radio, por distintos motivos. Pero bueno, la cuestión que empezamos con eso. Steffi,
Contanos un poquito los cambios que hubo en McLaren. Dimitió Éric Boullier y tenemos una persona que viene, Gilles de Ferran, que viene del IndyCar, ¿verdad? ¿Cómo estás, Steffi? Bien, bien. Sí, es un acontecimiento extraño que alguien de la IndyCar tome el puesto de director deportivo, que según el comunicado es un nuevo rol. Es un nuevo puesto, pero me parece que está hace rato. Pero bueno, Gilles de Ferran es el director deportivo en el pista, en McLaren. Simon Roberts estará en producción, ingeniería y logística. Y Andrea Stella es como director de rendimiento. Esa es la reestructuración que hicieron últimamente McLaren. Y bueno, y también con la renuncia, entre comillas, porque aquí nadie renuncia, o lo echan o lo invitan a renunciar, al señor Éric Boullier. Claro. Y, a ver, mucho se habló esta semana de, algunos en chiste, otros en serio, de diciendo que es Mac Alonso ahora McLaren, ¿no? Porque Gilles de Ferran, Andrea Stella... ¿qué opinas de esto, Enrique? ¿Qué esta reestructuración en McLaren va a ser positiva o negativa? ¿Cómo andas, Enrique? Buenas noches, ¿qué tal? Mira, yo pienso que los problemas de McLaren están mucho más grandes que eso. Fundamentalmente están en la parte económica. Ya no es más uno de los primeros budgets de la Fórmula 1. Como no se está en esas condiciones, hay un exceso de personal y hay una pérdida de, digamos, de capacidad de lucha y capacidad de ganar, va a ser bastante difícil poner en orden McLaren. No es cuestión de cambiar uno, dos o tres, o decirle a uno que se vaya para tratar de que, para que las cosas automáticamente cambien. En un equipo tan grande, con tanta gente, puede ser McLaren o cualquier otro, lleva 4, 5, 6 años para poder ponerlo en orden, porque primero tiene que encontrar el automóvil. Segundo, tiene que ver quién van a contratar para que les diga cómo hacer el automóvil. Y tercero, por eso la opción siempre más fácil para todos los que quisieron ganar, y eso también sucedió con McLaren, con Williams y con Red Bull, es contratar a Newey's. Pero Newey se fue de McLaren bastante enojado, no creo que quiera volver. Pero no es una cuestión de que cambiamos tres y mañana volvemos todos a ganar. Es una cosa que va a llevar 5 años como mínimo para ver si realmente lo pudieron resolver. Y Enrique, vos pensás que, porque lo que estás diciendo creo que todos lo hemos visto. El problema no es solo McLaren. Claro, a ver, Steffi, sí decías. Enrique, durante la semana del mismo día que después se anunció lo del tema de la reestructuración, John Barnard hizo unas declaraciones y dijo que enfatizaba mucho que el problema que hay en McLaren es que no tiene un líder técnico, un líder en la área técnica. Yo lo escribí 30.000 veces, que el problema de McLaren es que falta la persona de carisma que lleve el equipo adelante. O sea, es el problema que pasó en Ferrari también después de la pérdida de la muerte de Enzo Ferrari. Es el problema que pasa en Williams después de que Williams no está en condiciones ahora de poder dirigir el equipo. Y es el problema que, como digo, que McLaren haber perdido a Ron Dennis, o sea, o haberlo puesto afuera, que se vaya, porque son personajes carismáticos, son genios realmente que crearon organizaciones prácticamente. McLaren estaba muy mal y Ron Dennis la dio vuelta, o sea, también partiendo desde el punto de vista positivo. Y también partiendo con un proyectista como era Barnard, que en ese momento le dio un resultado como un concepto de automóvil. Yo digo que hoy eso no se encuentra, no se encuentra en cualquier farmacia que uno va y lo compra, como cuando quiere comprar aspirina porque tiene dolor de cabeza. O sea, esas son cosas que no sé si estos equipos van a poder volver otra vez a lo que fueron, porque para poder volver al nivel que está hoy Ferrari, al nivel que está Mercedes, y al nivel que está Red Bull, se necesita mucha inversión económica, se necesita tener programas por
mínimo 10 años con capitales que estén en el orden de los como mínimo 350 millones de euros, y eso es un valor que no lo veo que ni McLaren ni Williams lo vayan a tener. Encima ahora McLaren se quedó sin los 100 millones que supuestamente ponía anualmente Honda. Eso es una cosa que lo que dijo todo el mundo que conoce este sistema, de cómo cambian a Honda, le está dando 100 millones, y yo hubiese cambiado a los pilotos, hubiese cambiado todo, pero no nunca hubiese dejado que se vaya a Honda. Igual compartieron el problema, ahí te dejo, Steffi, compartieron porque hoy, este fin de semana, después lo vamos a hablar, pero hubo quejas de Red Bull diciendo que Renault no tenía suficiente velocidad en las rectas, y también de parte de Toro Rosso, ¿no?, diciendo que Honda tampoco tenía velocidad en las rectas. En definitiva, nadie está a la altura de Mercedes y Ferrari, eso es un poco el resumen, ¿no? Deben estar en orden de los 80 caballos menos, porque si no, no te sacan un vuelto como le sacaron en la carrera anterior. Claro. Steffi, ¿te ibas a decir? Sí, estaba leyendo ese mismo día las declaraciones de Zak Brown, y decía que el tema está en la estructura, que es muy compleja, que esta estructura estuvo no dicen nombres, pero que esa estructura compleja, matricial, no sé, algo así, estuvo desde la época de Ron Dennis, y con Ron Dennis esa estructura funcionaba, a pesar de ser muy compleja, pero cuando él se fue y lo tomaron, empezó a fallar. Y entonces él decía, llegaba a la conclusión de que esta estructura no puede seguir más y tienen que simplificarla. Claro, hay que echar la mitad del personal, volver a las bases y ponerse a trabajar otra vez como trabajaban un tiempo. Hay un exceso impresionante de personal que no permite encontrar la línea. Pero lo que pasa es que también hay una cosa que ya lo escribí varias veces. Faltan los líderes. Y sin líderes no se ganan guerras, ni se ganan carreras, ni se ganan situaciones económicas. No sé. Se necesita el líder. El líder es la persona esa, especial, carismática y única, que ve en el futuro lo que puede suceder, lo resuelve mentalmente y lleva, induce su mente a toda la gente de trabajo, como fue Frank Williams, Patrick Hede, Enzo Ferrari, también el caso de ¿cómo se llama?, de Ron Dennis, Ron y como Dennis. Fue también todo equipo ganador, siempre tuvieron sus personas referenciales, como fue Patrick Hede también, o sea, como fue Forghieri, como fue esa gente que realmente tenían un eran capitanes de guerra y que sabían cómo llevar todo y convencer a la gente a trabajar. Claro, sí, muy importante, eso ya lo hemos hablado varias veces, el tema de falta de liderazgo. Pero bueno, en la previa de Silverstone siguieron, había varias novedades, algunas ya las veníamos hablando hace varias semanas y meses atrás. Silverstone sufrió un reasfaltado completo. El otro día hablábamos de 14 versiones de Silverstone. Hubo desde el inicio del campeonato de Fórmula 1, donde se hizo la primera carrera en Silverstone en 1950. O sea, cambiaron la pista 14 veces. Bueno, esta fue, digamos, un reasfaltado, y acá teníamos de nuevo la famosa goma con el modificada. Exactamente. Pero creo que lo más llamativo de todo fue la primera vez que se dejó abierta la posibilidad que se puede usar el DRS en una curva. Diego, sí, ¿qué opinas? Decir esto. Para mí es una cosa sin sentido, porque ya es difícil resolver el problema en curva sin DRS, porque hay una diferencia enorme en los kilos generados de downforce total y en los automóviles. Por eso es muy, muy claro la carrera anterior, no tanto esta, sino la anterior, donde, y también en esta, donde, claro, que acá hubieron dos
safety car y ahí cambia toda la música. Pero en la carrera anterior se vio que ya el equipo, que son también con motores Ferrari y todo, que estaban andando muy bien, pero no puede ser que estén en una vuelta. Ya el quinto está en una vuelta. Esto es una cosa que te está demostrando que potencialmente estos dos o tres equipos de punta están completamente en otro mundo. Y si tú le sacas el DRS, no vas a favorecer a los equipos que no tienen carga aerodinámica. Porque bueno, de hecho, eso es lo que dijo Sainz, ¿no? Sainz en declaraciones el viernes dijo, tengo envidia a los que pueden pasar con el DRS abierto. Y de repente, y hemos visto este fin de semana, hemos visto accidentes por este tema, ¿no? En equipos que, por error o lo que sea, dejaron abierto el DRS. Bueno, lo vimos en Ericsson en carrera, lo vimos en las prácticas también, o sea... Pero con Grosjean, esos dos, por ese tema es Grosjean y Ericsson. El resto tuvo distintas formas de usarlos. Por ejemplo, Hamilton... tenía abierto el DRS en la recta, pero cuando llegaba a la curva la cerraba y volvía y después cuando una vez pasada la curva volvía a abrirlo. Verstappen era el que más se arriesgó en abrirlo. Pero eso es lo lógico. Si vos ves el accidente de Ericsson, lo cierra una vez que empieza a doblar, listo, perdió la cola automáticamente. O sea, lo lógico era cerrarlo en la curva, pero entonces ¿para qué lo dejas habilitado para la curva? O sea, ahí empezás a jugar con la tenacidad o con la valentía o la estupidez del piloto de turno que quiere abrirlo más adentro o más afuera de la curva, a expensas de estas cosas que pasan. Me parece que como método de ayornar, de poner elementos en la carrera, me parece... No sé si es el más, digamos, adecuado. No, pero sé qué hay opinas. Una cosa muy clara. Ferrari cambió el fondo. Y el fondo que lleva para esta carrera le permite generar mucha más... Porque cuando tú abres el DRS tenés que generar como mínimo 150 o 200 kilos más a la misma velocidad. Lo que ocurre es que a 200, 40 kilómetros por hora, que es la velocidad de referencia que se considera para la parte de curvas, lo que sucede es eso, que no es cuestión, si ya los otros equipos le sacan una vuelta, quiere decir que están faltando como mínimo 200 de carga dinámica. Si ahora también abrimos el DRS, no es que el DRS para todo el mundo va a ser igual, no, porque estos equipos que tienen más dinero estarán trabajando esto del DRS abierto, ya lo saben de hace 3, 4 meses, así que están haciendo ese fondo para Silverstone, para que cargue 150 kilos más. Los otros se pierden 150 kilos y se van afuera. Claro. Fue claro. La verdad, fue claro el tema de que obviamente los que más tienen, otro cambio más, que van a aprovechar los que más tienen versus los que menos tienen, ¿no? Siempre fue así, pero bueno, en una Fórmula 1 que están queriendo... Claro, es peligroso. En una Fórmula 1 que están queriendo meter elementos para que sea más espectacular, me parece que no es el camino. Ese no es el camino. O sea, son es parches, mi opinión, ¿no? Son parches. Son parches, pero parches peligrosos. Son parches peligrosos. Claro, porque... Es peligroso porque acá se salvaron porque hay vías de escape en Silverstone. Pero si están en otro lugar sería mucho más peligroso. Sí, es mucho más peligroso. Así que bueno, otra cosa que pasó fue que a pesar del reasfaltado, todos los pilotos, y esto después vamos a hablar, Enrique, cuando lleguemos a la práctica Libre 3, pero todos los pilotos se quejaron de los baches. Es decir, reasfaltaron todo, pero aparentemente la superficie, que siempre fue así, la de Silverstone, según lo que siempre se quejaban los pilotos de los baches, siguió teniendo la misma cantidad de ondulaciones, ¿no? Según los pilotos. Porque ¿sabes qué pasa? Que para eso tenés que cambiar totalmente, tenés que levantar toda la cinta asfáltica anterior, tenés que crear todo un sistema completamente plano, sin ondulaciones, y después tenés que pavimentar encima.
No, no es cuestión de cambiar, si vos tenés las ondulaciones, lo que estás cambiando es el nivel de rugosidad, poner pavimento nuevo, pero no cambiaste el nivel de las ondulaciones de formación de la superficie asfáltica. Tal cual. Pero bueno, con estas noticias empezábamos, ya lo habíamos hablado la semana pasada, el tema del DRS. Diego, ¿vos qué opinás del tema del DRS? ¿Conviene seguir por ese camino o no? Es decir, ¿a vos te parece bien meter estos cambios en de acá en más? O sea, mira, a mi entender, para mí fue una barbaridad y yo vi que muchos se alegraron y gente especializada se alegró del tema de agregar la tercera zona de DRS en la curva 1 y 2. Para mí era un disparate. Y mismo por lo poco que fui aprendiendo en el transcurso de estos años con la palabra de Enrique y lo que nos fue enseñando sobre la carga aerodinámica y nada más, ¿no? A mí me pareció un disparate total que el auto venga a la venta y que sin carga aerodinámica el coche salía volando. Y muchos hablaban, yo te lo explico en criollo, ¿no? Para que se entienda en lo textual de lo que una persona lo explicaría. La parte técnica, por eso lo tenemos Enrique, por eso yo te voy a explicar la parte textual de lo que se puede llegar a entender en criollo. A mí me pareció una barbaridad total de doblar a esa velocidad sin carga en los coches, iba a salir volando. Es más, en las prácticas el único que lo probó fue Grosjean, y ¿dónde terminó? Terminó estampado contra el muro, o sea, terminó estampado contra las ruedas por lo que explicó antes Enrique y por lo que te estoy diciendo. Entonces, para mí me pareció una barbaridad. Pero, viste, a veces hay que callar y decir, bueno, veremos qué es lo que pasa finalmente si lo usa o no lo usa. De hecho está, y muy bien acotado por Steffi que lo dijo en su momento, hubo pilotos que lo usaron en la recta, lo cerraban y después de las curvas lo abrían y en carrera algunos lo hicieron, otros no. El único que se optó por probarlo fue Verstappen, doblando con el DRS abierto, pero eso tiene una explicación, ¿no? La explicación es que, ya en su momento lo dijo Enrique más de una vez, la carga aerodinámica que emplea el auto Red Bull, cómo está concebido el auto y aparte que al tener mucho más carga de por sí, quizás eso lo sentía menos. Pero lo probó una sola vez y después no lo volvió a probar. Y la realidad es esa. Para mí me parece un disparate. Otra cosa que hay que agregar también es que en este caso se vieron las pruebas libres también. Estaban los famosos límites de pista que no estaban implementados y todos los coches, vos fijate que doblaban la última curva, la 18, se iban fuera de pista. Y mismo Hamilton se iba mucho fuera de pista. Después, Charles Whitting empleó lo mismo que empleó en Austria, poniendo la banana disuasoria, o sea, poniendo un límite, en este caso no usó banana, sino usó toda una tira como flexible de goma, para que los autos no pasaran ese límite, y vos fijate que a más de uno le costó en los tiempos de vuelta, tanto en la Q1, Q2 y en Q3, buscarle la vuelta exacta como para que buscar la mejor vuelta sin irse de esos límites, ¿eh? Con esto, ¿qué quiero decir? Que la verdad es que lo que está haciendo Charles Whitting me parece perfecto, porque yo soy uno de los que sigo sosteniendo que los límites de pista están para algo, y me parece muy bien que le pongas un límite cuando no tenés una leca, que ya lo hablamos más de una vez, ¿no, Andy? Entonces, ¿no tenés leca? Perfecto. ¿Tenés escapatoria? ¿Tenés asfalto? Me parece muy bien que pongan los límites, porque en definitiva los límites están para marcar la cancha, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿cómo puedes estar contra un límite y tenés una cancha de fútbol, por ejemplo? Entonces, para eso usás la parte del costado, arco de suplentes, se la pasás a la tribuna y te la devuelve. La tribuna. O sea, claro. O sea, sería... Es un chiste y un disparate. Pero bueno, nada, esa es mi opinión, mi humilde opinión de con respecto a los límites de pista y con respecto a DRS, que para mí me pareció una barbaridad. Y finalmente, la carrera me dio la razón porque prácticamente no se usó, ¿no? Pero una cosa de último momento para decirles, lo pude lograr despertar a José Carmona, así que está con nosotros, Andy. Qué bien, José. Sí, ¿cómo andás? Le tiré un balde de agua fría y se despertó, se despabiló, así que lo tenemos con nosotros, Andy. Pero hablando del DRS y el tema, lo que me dio la sensación es que asentó más qué coche es bueno y qué coche es malo. O sea, los coches buenos... Es decir, la inversión económica. Claro, el coche bueno podía abrir el DRS y doblar tranquilamente y el coche malo directamente salía al muro. Pero los pilotos desde primeros libres, no es que desde el accidente de Grosjean se tuvieron más cuidado, no, desde los primeros libres empezaron a experimentar cuánto hay que abrirlo, si hay que abrirlo en curva o no. Y lo sé porque lo he visto bastante en los libres, he visto las diferencias de cómo lo gestionaban cada uno. Sí. Otra de las cosas que me queda pendiente, perdón, Andy, dale. Seguí con el temario y ya creo que cerramos el tema este. Una cosita también que pasó en las pruebas
y que después eso fue condicionado, que no pudo salir a clasificar, fue el coche de Harley, ¿no? El Toro Rosso, que se rompió la suspensión. Se rompió la suspensión. Sí, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que... ¿Se sabe lo que pusieron, no pusieron, o por qué? Mirá, ¿sabes qué pasa? Que da la impresión, porque no se puede hablar bien, hay que ver por que se rompe el soporte del portamasa, pero no el portamasa, sino en el brazo de suspensión y inferior. El problema es que para que no haya tanta interferencia aerodinámica de los brazos de suspensión, levantaron el brazo de suspensión al centro del eje de la rueda. Y entonces, ¿qué ocurre? En una frenada, el esfuerzo mayor viene en el brazo inferior. Pero en ese caso, el brazo inferior está más que trabajar en un sentido de ¿cómo se llama? De retención de la rueda, que no se vaya hacia atrás. Se multiplican los esfuerzos. Y al multiplicar el esfuerzo, se ve que llegó al límite la resistencia del brazo de suspensión y se pulverizó, porque están hechos en carbono. Esta es una de las cosas que ya a Red Bull, a Toro Rosso le había sucedido años atrás. Con Buemi. Un tipo de suspensión. Sí, con Buemi. A Buemi le volaron las dos ruedas, ¿te acordás? ¿No? Desaparecieron los cuatro brazos de suspensión en ese momento. Están jugando. Yo pienso que FIA tiene que poner, por desgracia, no debería, porque si se trabaja con lógica no se debe poner este reglamento, pero acá se tiene que poner reglamento en Fórmula 1 por una razón, para parar los excesos de locura de algún proyectista que quiere ser más inteligente que los demás y después termina un accidente. El punto es de que no sucedía, por ejemplo, en los proyectistas de un tiempo que eran mucho más buscando la seguridad. Y el punto de aquí es que te deberían decir, por ejemplo, los brazos de suspensión en el ataque del portamasa no puede estar a menos de 70, 80, 100 milímetros del eje de la rueda, hacia adentro, ¿no? Hacia el centro de la rueda. No pueden estar, deben tener como mínimo 100 milímetros hacia arriba y hacia abajo. Y después que se la rebusquen para tratar de resolver el problema aerodinámico, porque están buscando centésimas de datos para reducir, para aumentar la carga aerodinámica, pero después te sacan una vuelta, así que no está en ese brazo, está claro. En el motor y está en todo el auto en general, o sea, la ingeniería del auto. Y cuando empezás a crear cosas raras porque tenés el ojo cerrado para ver aerodinámicamente, ya falla la estructura, porque el aerodinamicista siempre va en contra con el estructurista. El estructurista va a la seguridad y el aerodinamicista va a la eficiencia, pero cuando la eficiencia no es soportable, todo eso se termina. Claro, no, y aparte pareciera como que están buscando, ¿no? Pero en lugares, como decís vos, que bueno, digamos, no les está dando demasiado, y lo del otro día fue medio escalofriante, porque... Claro, pero yo te digo, si tú pones el portamás, el brazo inferior, 100 milímetros más abajo, ¿cuánto va a ganar el tiempo a la vuelta el Red Bull? El Toro Rosso. ¿Cuánto va a ganar? Ganará, no sé, 2 centésimas, 3 centésimas. ¿Qué le hace si está a más de un segundo? Tal cual. Bueno, en resumen, las prácticas... donde ocurrió esto de Harley, ocurrió en la práctica 3, fue sorpresivo, fue una rotura muy sorpresiva, y la tele justo estaba enfocando una de esas imágenes de color que muestra desde la tribuna, y bueno, se veía en la pista las chispas que iba tirando Harley camino a la pared. Fue un golpe fuerte, la verdad no le pasó nada, obviamente hoy en los Fórmula 1 no pasa nada, pero realmente... preocupante la rotura, ¿no? Para el futuro. Cosas para tomar nota con respecto a seguridad, ¿no? DRS abierto en curva, soluciones extremas que hacen que el auto se rompa solo, que eso es lo porque si se rompe en colisión con otro auto o chocando con algo, bueno, pero y que falta se rompa algo. Solo. Y que falta algo.
¿Qué falta? Algo que pasó en clasificación, que fue los trompos de los Williams, y que después tuvieron que cambiar las alas traseras, el ala T, etcétera. Exacto. Bueno, ahora cuando hablamos de la quali lo expandimos. Pero bueno, hablando de performance de los coches, obviamente todos estábamos esperando qué iba a hacer Ferrari, Red Bull y Mercedes, obviamente porque son los que están en pelea. Horner un poco calentando, como siempre, con sus declaraciones. No sé si calentando o siempre haciendo declaraciones, digamos, que lo caracterizan, dijo, no, Red Bull está para pelear el campeonato, podemos llegar a ganar los dos campeonatos. Un poco optimista, pero bueno, qué suerte, o sea, que es optimista. Sí, este, pero viste que dijo después que terminó la carrera de que es insana el exceso de velocidad que tiene Ferrari. Entonces, ahí le cambió la música. Sí, por eso, pero antes lo que dijo fue eso. Pero bueno, se esperaba, sobre todo después del triunfo de Max Verstappen, se esperaba un mejor rendimiento de Red Bull. Lo que pasa es que en esta pista, bueno, se repartieron las monedas entre Mercedes y Ferrari, ¿no? En la práctica 1, Mercedes mostró que ya estaba de entrada enfocado en quedarse este fin de semana con el Gran Premio, con un Lewis Hamilton que estaba, digamos, encendido. Y todos sabemos qué pasa cuando Lewis Hamilton está prendido fuego, por decirlo de alguna manera, porque es luce imbatible luego durante todo el fin de semana. Pero la práctica libre 2, bueno, como bien mencionabas hace un rato, no sé quién lo mencionó, pero el tema del fondo plano, lo probaron y finalmente lo pusieron en la práctica libre 3 Ferrari, o en la práctica libre 2, no recuerdo. La cuestión es que Ferrari contragolpeó, digamos, contrarrestó, gana, toma la primera posición en la práctica libre 2 y después de nuevo se muestra competitivo en las prácticas libres 3. Con respecto al fondo plano, Ferrari ya de antemano se sabía que yo, te ayudo con lo que mencionabas antes, Andy, estaba muteado, no podía hablar. Con respecto al fondo plano, Ferrari lleva el fondo plano y lo iba a probar solamente en el coche de Vettel. Sí funcionaba, lo usaban en los dos autos. Por eso las pruebas libres 2 lo pusieron en los dos autos, ¿me entendés? Claro, y ya quedaron con los dos autos con el fondo plano nuevo. Eso y otras cosas nuevas que había llevado a Ferrari. Y nada, y con lo que me está mencionando, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esto pintaba una imagen de bastante paridad en lo que iba a ser la quali. Y realmente fue así, ¿no? Pero la quali vimos una Q1... lógica. Bueno, Hartley obviamente no pudo participar porque su problema de la Q3 lo excluyó, así que fue el primero excluido, digamos, de la Q1. El resto, Lance Stroll, Sirotkin, Van Dorn y Sainz. Esa fue la sorpresa en Q1, que Sainz se quedara afuera. Exactamente. Bueno, pero a ver, otro tema que se estuvo hablando la semana, y creo que un poco las declaraciones de Horner con respecto a Renault van en línea con eso, es después de mucho tiempo Renault presenta su nuevo MGUK y no parece ser que le esté dando buenos resultados, ¿no? Habían hablado mucho de esta mejora, que se venía una mejora de performance, de hecho lo hablamos en algún momento diciendo ojo con Red Bull, porque con un mejor motor, si con el motor que tienen ya anda como anda, ojo con un motor un poco mejor, y la verdad que no están llegando a eso. Yo creo que después los problemas que tuvieron en el último Gran Premio... Sí, ¿sabes qué ocurre? Que en este momento están llegando entre 5 bar y medio a 6 bar de presión. Ahí está la diferencia. Entonces, a eso los demás estarán en 4. Y 4 a 6 y medio son más de 200 caballos. Así que hay que resolver primero el problema del motor turbo. Y para resolver el problema del motor turbo hay que resolver el problema del turbo. Porque Ferrari rompió muchos turbos. Mercedes no, porque tuvieron un desarrollo paralelo y lo pudieron resolver. Ferrari lo rompió y ahora van a tener que romperlo tanto como Renault, que ya lo rompió la carrera anterior, o hace dos carreras que viene rompiendo turbos,
Y también lo va a tener que romper Honda, porque si no resuelven el problema de llegar a 5 bar y medio, nunca van a tener la potencia. Claro, bueno, es lo que está haciendo Honda ahora, más o menos, está rompiendo. Sí, sí, porque tenés que romper, romper porque van a tener que romper este año todos los turbos que puedan hasta que puedan llegar hasta los 5 bar y medio, como mínimo, y de esa forma poder tener el motor justo para Red Bull. La gente dice, ah, ahora qué va a hacer Red Bull, que Honda está rompiendo los motores ahora. Está rompiendo porque Toro Rosso es el, digamos, el centro de experimentación de Honda, para claro. poder tener el motor en condiciones para, que no sé si lo va a poder tener, esa es otra cosa, para poder ponerlo en Red Bull. Claro, claro, sí, es como el banco de pruebas hoy Toro Rosso, ¿no? Es como el banco de pruebas. Exactamente. Bueno, con este panorama teníamos la Q2, donde lógicamente, y como se dio, como era esperarse la lógica, todos salieron con blandas, con el compuesto color amarillo. Y después acá quedaron afuera Hülkenberg, Pérez, Alonso, Gasly y Ericsson, un poco siguiendo el resto de la lógica. De destacar que, bueno, teníamos bueno, a Pérez afuera. Bueno, fue una semana difícil para Force India. Después lo vamos a hablar como noticia antes de cerrar. Pero bueno, hubo la verdad que Force India está pasando por un momento donde se le está cuestionando si llega a fin de año, ¿no? Así que eso, después vamos a adentrarnos un poquito en ese tema. Y finalmente la Q3, todos estábamos esperando qué iba a pasar con la pole. Yo creo que la pole en este caso, por lo menos yo lo interpreté así, no sé ustedes, la pole iba a tener un peso psicológico para el otro día, sobre todo si era de Hamilton, ¿no? Porque, bueno, Hamilton acá está acostumbrado a llevarse todo y no dejar nada arriba de la mesa. Y hacer la pole iba a dar esa cuota todavía de confianza que para el día siguiente iba a ser bastante importante, seguramente. ¿Qué esperabas acá, José? Hola. Hola, sí, ¿me escuchan bien? Sí, José, hola. ¿Qué esperabas acá en la Q3? ¿Cómo viste la Q3? ¿Qué esperabas? ¿Que se quedaba Vettel, como parecía que se le iba a quedar, o Hamilton? Hamilton siempre en su casa tiene un plus. Lo que pasa que Ferrari dio el paso que le faltaba dar, y si Vettel no comete un par de excesos, yo creo que la vuelta era la de Vettel. Pero bueno, pero viste, es como pasa siempre. Si mi abuela te vira rueda, y ahí sí, claro. Entonces Hamilton, obviamente que aprovechó Hamilton y bueno, quedó adelante. Pero yo siempre, de hace muchísimos años, siempre me gusta mirar el segundo auto del equipo. Y ajá, yo estaba convencido de que lo de Ferrari era el tiempo de Kimi. Si Kimi hizo ese tiempo y estaba ahí de Vettel, y bueno, mañana lo van a tener que correr a Vettel. Claro, claro. Me quedé con las ganas, porque creo que, bueno, la razón, el final de la carrera me da la razón, pero me hubiese gustado verlo a un Hamilton completo para realmente medir en qué situación están. Pero me parece que Ferrari dio el gran paso. Bien. Diego, ¿vos cómo viste? ¿Vos pensás que Vettel cometió un error en el último intento? Mira, más que Vettel, el error lo cometió Kimi, que estuvo a punto de llevarse la pole. Porque la realidad es que me parece que Kimi fue el que estuvo más cerca, aunque nadie se dio cuenta, de lograr la pole que lo que fue Vettel. Y mira, en la Q, por ejemplo, en el primer intento que Vettel hace un tiempazo y crea un nuevo récord, bueno, se bajaron todos los récords en el circuito, ¿no? Pero queda un tiempazo. Vos fíjate que cuando en el primer intento de la Q3 Vettel logra esa vuelta fantástica, Hamilton se equivoca en el último sector, justamente por los límites que tenía puesto en la pista por Charlie Whiting, así que vos fíjate que no pudo hacer una vuelta perfecta. Y en el segundo intento, donde Hamilton hace la vuelta perfecta y encuentra el límite perfecto, Kimi Raikkonen se equivoca en el primer sector. En el segundo sector. Y vos fijaste que venía con púrpura en los dos sectores. De los tres venía con dos con púrpura. Entonces, yo creo que la vuelta de Paul en este caso era para Kimi Raikkonen, aunque nadie se dio cuenta de eso. Todos dijeron que es verdad que Vettel se equivocó en el primer sector, ¿sí? Pero Kimi,
Kimi tenía todo púrpura y se equivoca en un sector y por el mínimo tiempo que se equivoca, ya sé, quedó atrás de Bota, ¿no? Quedó cuarto. Pero el error de ese le condicionó, porque si no Kimi venía por la pole. Pero, a ver, convengamos que yo creo que nadie pensó que Ferrari, o nadie evaluó que Ferrari en Silverstone iba a estar como estaba, ¿me entendés? Y sí. Iba, es más, en un momento se especuló del viernes al sábado diciendo de que después de las pruebas libres 2, que Ferrari había tenido un coche muy bueno, simulación de carrera, gestionar neumático y demás, se especuló en decir que Mercedes no había abierto el grifo por resguardo de lo que le había pasado en el Gran Premio anterior, que era en Austria, ¿se entiende? Con el tema, claro, del motor y demás. Entonces resguardó para en la quali el sábado demostró más. Entonces especularon en qué sentido, que todos sabemos que los viernes para Ferrari son malos y mejoran los sábados, ¿sí? Entonces dijeron que en este caso, el viernes, la diferencia del mayor progreso lo íbamos a encontrar en Mercedes que en Ferrari. ¿Se entiende lo que quiere decir el concepto? Exactamente, sí, sí, por supuesto. Pero sabes que hay una cosa, esta carrera es una carrera típica. No la puedes... Entonces, más que nada se quería cerrar por ese lado, Andy. Pero quería aclararte esto. Es una carrera típica porque la ganancia de Ferrari la tenemos que llegar a ver en un circuito donde no se considere apertura en curva del DRS. Yo pienso que en COPS Ferrari ahí recuperó mucho también, porque es una curva que ellos lo pudieron hacer también con el DRS abierto cuando lo querían probar, cosa que los otros no lo podían hacer, y Hamilton no es que tampoco podía jugarse mucho de eso, llegaron a un límite que ya, si tú ves, todos fueron cometiendo un error en algún lugar. El que no cometió el error fue el que hizo el primer tiempo. Exactamente. ¿Por qué? Porque están sobre el límite y esta es una carrera atípica, como digo ya, por el problema de esto del DRS. ¿Puedo disentir con Diego? Dale, Estefi. A mí me dio siempre la sensación, decía que... Hola, me caigo. Se pierde la comunicación. Lo escucho muy lejos, chicos. Sí. Te voy a traer al papá de Ferrucci para que te rompa la casa. Es que qué temita ese, ¿eh? La verdad que es un tema bastante duro ese. Es jodido ese tema. No, sí, pero decía... Sí. Pero decía que a mí siempre, cuando vi Paul Ricard de primera carrera, a mí siempre la sensación de que Ferrari estaba más cerca que nunca. Pese a que Mercedes siempre estaba primero, en algunas carreras se notaba más el dominio, pero desde Paul Ricard hasta acá, lo de Ferrari era como más cerca o inclusive adelante de Mercedes. Acá fue más notorio que Ferrari estuvo adelante de Mercedes, pero en Paul Ricard y en Austria estuvieron a la par ya. Sí, lo que pasa es que por Ricard no pudimos, en Francia no pudimos ver nada realmente de cómo estaba Ferrari, porque la cagada que se manda Vettel lo condiciona y bueno, sabemos lo que pasó. Entonces ahí no se pudo ver la carrera. Creo que después nos dio revancha en Austria, porque en Austria sí nos dio revancha, vimos dónde estaba Ferrari. Pero en verdad, yo creo que nadie pensaba y nadie... A ver... se juntaron varias cosas, ¿no? Porque a lo que yo menciono, también se juntó el tema de los neumáticos, ¿no? Digamos que Barcelona y Francia y Silverstone era esa famosa banda de rodamiento más chica, que es milimétrica más chica, pero que sí favorecía a Mercedes en cómo gestionaba los neumáticos, ¿sí? Mercedes tuvo un problema cuando se usó la otra banda de rodamiento que se usa todo ahora el resto del año, que tuvo blistering en la carrera pasada, en lo cual Pirelli también se asombró porque apareció blistering en un montón de autos, pero en Ferrari no apareció nada, ni siquiera una rayita, nada en el neumático, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, yo creo que nadie esperaba que en Silverstone, en casa de Mercedes, en casa de Red Bull, quieras o no, todas las grandes equipos tienen ahí su casa, menos Ferrari, que obviamente lo tiene en Italia. Y sabiendo que Silverstone, y sabiendo que Inglaterra es un circuito de Mercedes, y siempre ganó Mercedes en la historia de lo que fue las carreras ahí y demás, desde que está Mercedes, no desde que decidió el campeonato, porque creo que en carreras ganadas y de constructores está primero McLaren y segundo está Ferrari. Pero Mercedes, desde la era de Mercedes que está, siempre ganó ahí en Silverstone, y no se esperaban que
Ferrari demostraba tener un auto como lo tuvo competitivamente. Y aparte, bueno, cuando ya hablemos de la carrera, de dar el golpetazo de puño en la mesa, ¿verdad? Yo creo que nadie se lo esperaba. Por eso dolió tanto el que Ferrari haya ganado y por eso se gestionó. Después se habló mucho, con muchas polémicas y demás. Yo creo que lo de ayer de Ferrari fue no un triunfo, un muy buen triunfo para lo que es la escudería y lo que resta del campeonato. Porque es como que le das un golpe en el mentón, en un boxeo, un golpe en el mentón y lo dejas medio tonto a tu contrincante, porque quieras o no, lo dejaste tonto y pensando, en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, nada, creo que me fui un poquito más de tema, Andy. Pero... Perfecto, perfecto. La idea es... Pero ojo, todavía. Pero no. Pero a ver, acá hay un tema fundamental. Yo no tengo ninguna, pero ninguna duda de que el mejor chasis que tiene la Fórmula 1 hoy en día, chasis, estoy hablando, es el Ferrari. ¿Está claro? Uh-huh. Mercedes sigue teniendo una gran ventaja a nivel motor y eso te lo prueba la carrera. Y Mercedes, yo estoy convencidísimo que Mercedes fue a esta carrera, como dije, y perdón por la palabra, con el culo en la mano por los motores, por lo que le había pasado en Austria. Ahora, yo vuelvo a insistir, Ferrari tiene el mejor chasis de la categoría, ¿sí? Y espero sigue estando un pelín abajo en lo que hace a motores. Obviamente, cuando Mercedes queda rengo, Ferrari lo pasa por arriba. Esto era un 1-2 cómodo de Ferrari. Y ya les vuelvo a repetir, la duda mía era verlo a Hamilton completo. Mirá, yo no sé si están así, que tenga mejor chasis. Para mí mejor chasis concebido de lo que es el tema de Fórmula 1. No. Mirá, vamos por parte. ¿Quién gana la carrera cuando están todos andando bien? Mercedes y Ferrari. Listo, a mí Red Bull no me da que Red Bull junta las migajas. Pará, José, porque en muchas oportunidades, y no es la primera, cuando fallan los Mercedes gana Red Bull. Por ejemplo, la semana pasada no ganó Ferrari, ganó Verstappen. O sea, ojo. Y tenía mucho mejor ritmo que claro, Ferrari. Y Ricciardo ganó también, o sea que... Ojo con Red Bull, porque no está juntando tanto las migajas. O sea, le está poniendo el codo a Ferrari y a Mercedes cuando puede. Cuando puede le pone el codo a Mercedes. Lo que dice Horner de ir a pelear el campeonato a mí me causa gracia. Yo no voy a desmerecer a Newey, sería un loco que Red Bull. A ver, yo estoy hablando de resultados y funcionamiento. Yo, a mí no me cabe ninguna duda que hoy el auto más completo, en general... en Hungría le van a tener que tirar un lazo a las dos Ferrari, acuérdense lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el auto doblando es mucho mejor que el Mercedes. El Mercedes se mantiene ahí adelante porque tiene un motor que es un avión, ¿sí? Y el chasis acompaña. No es de lo mejor. Austria es una muestra, que tenían un auto, un cañonazo y rompió toda la goma. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Es decir, a ver... Me dice, no, porque ¿quién pelea el campeonato? Mercedes y Ferrari, listo, no me hablen más de Red Bull. Red Bull puede tener la apuesta. A ver, y aparte hay algo muy simple. Ya este fin de semana se quejaron. De acá a fin de año, con suerte, Renault les va a dar un motor de Renault 12. Con suerte. Escúchenme, yo, aparte es más, ¿averiguaron si Red Bull corrió con la nueva evolución? Porque McLaren no la pudo poner. ¿Saben por qué no la pudo poner McLaren? Porque no le entra en el auto. Porque es de eso Renault. Es el motor cliente. No le entra en el auto. ¿Está claro? Bueno, eso es vivir de un motor cliente. Ese. Sí. Bueno, igual lo de McLaren es uno más en su lista larga de problemas. McLaren, ¿no? Pero ni hablemos. Que no le entra el motor está, porque bastante alto. Porque Renault hizo el motor en base a su auto. Claro. Tenés el motor, te entra ahí, no sé, hermano, problema tuyo. Bueno, escúchame, vamos a pasar a la carrera. Como resumen, Hamilton se llevó la pole, teníamos las declaraciones post calificación. Hamilton decía que iba a ser una pelea dura con las Ferraris. En contrapartida, Kimi Raikkonen decía que iba a ser con el calor iba a ser muy difícil gestionar los neumáticos en carrera. Que de hecho hubo algo de eso, pero yo creo que los más damnificados fue, por ejemplo, Valtteri Bottas, que ahora lo vamos a charlar. Pero en definitiva se veía venir, más allá que
Hamilton se había quedado con la pole, se veía venir una carrera que iba a ser peleada. Sí, con menos... Mario Isola también, acotando que con Mario Isola que también que decía que muy posiblemente los equipos vayan a una sola parada, que suceden el neumático blando y medio, o unas paradas rápidas que sean blando, blando, medio, o blando, medio, blando, ¿no? Que fue en definitiva lo que pasó ante la salida de Safety Car, que dudaba que Mario Isola, que si en las primeras vueltas había Safety Car en Canadá, iba a decir, en Silverstone, sí, me quedé con que no sé por qué se vino a Canadá. Si en Silverstone había Safety Car, la primera vuelta dudaba que los equipos entraran, pero sí dejaba la puerta abierta que quizás alguno se arriesgaría a usar el neumático con la banda azul, que era el compuesto más duro, que de hecho está, sí se arriesgó Nico Hülkenberg, ¿no? Pero no fue al principio, fue... Y Sainz, ahí está, que fue mucho más después de la salida de Safety Car, que fue mucho más después, en el sentido que no salió las primeras vueltas. Pero es interesante acotar eso para interpretar después bien la carrera, Andy, en el sentido de lo que decía Mario Isola. Y la verdad que un Esteban Loco que también decía que, la verdad que no entendí, ¿no? Porque contradijo a Mario Isola, la verdad que me descolocó el comentario que hizo post-quali diciendo que, bueno, hay que ver si mañana los máticos no crean blistering. La verdad que me desconcertó totalmente, ¿no? Pero bueno, y nada. Y se supone que estaban hechos a medida, ¿no? A tener que hacer lo que hicieron para cualquier, digamos, proyecto, tener que cambiar, la banda de rodamiento, no es algo, digamos, pero no es Andrés, lo mejor. Ya pero tienen un problema. Sí. Si en Austria lo tuvieron, ahora en la próxima, ¿qué pasa? Y en Austria no hubo cambio de banda de rodamiento, ojo. Obvio. Y bueno, ahora saben que tienen 11 carreras que les puede aparecer este problema. ¿O vos te pensás que no lo pensaron? No, obviamente. Pero bueno, no apareció antes. No apareció tanto antes, ojo. También hay que ver lo que pasó antes. Sí, Estefi. Pero esto favorece más a la estrategia, que haya más variaciones. Obvio. Exacto, yo prefiero que en carrera haya dos paradas, tres paradas, y no que haya una sola. Que me sorprendió de Silverstone, de que los blandos funcionaban bien, pero en el caso de Mercedes, el medio no le dio ese rendimiento atronador que tenía cuando los colocaba. Es como que notas que algo están cambiando, ¿no, Steffi? O sea, antes lo destruían, ahora no, ahora es como que está al revés. Es como que está manejando, tratando de manipular mejor. Sí, pero... Sí, te quiero decir, el problema es que Silverstone con este nuevo asfalto no es agresivo para el circuito, para el neumático. Pero cuando vayan, por ejemplo, a Hungría, que es totalmente agresivo, vamos a ver el baile que pasa. Ahí van a tener que utilizar el neumático con todavía más espesor, porque si no se van a quedar sin neumático enseguida. No, por eso está lo que está haciendo Steffi, lo que todos sabemos. No es que este neumático ahora, uy, bien, qué bien, funcionó, mejoró, o le encontraron la vuelta. No, le cambiaron la condición del circuito. Pusieron completamente nuevo y estamos en un juego completamente distinto. Bueno, Andy, continuó con el tema de la carrera, básicamente. Exactamente. Acá vamos a hacer... ¿cómo vamos a hacer esto, muchachos? Porque obviamente es un tema que todos vamos a querer hablar y exponer. Así que vamos a hacerlo con un tiempo cada uno adecuado, digamos. Yo los voy a ir midiendo ad hoc. Pero bueno, la idea es la siguiente. Ya sabemos todo lo que pasó en la carrera. Lo que pasa es que pasaron muchas cosas en la carrera. Una de las cosas que pasó fue lo que pasó en la largada y en la vuelta 1. Pero después hubo muchas cosas más que pasaron que también merecen su espacio y hablar de ello, ¿no? Así que, obviamente, vamos a hablar de la carrera, obviamente vamos a hablar de la largada. El hecho que Hamilton haya dicho que iba a ser una pelea dura con Ferrari, bueno, ya dejaba previsto que no le iba a ser fácil, entre comillas. Y la realidad es que su largada un poco fue acorde con su declaración. Largó mal, porque la realidad es que Hamilton largó mal. Ya solo en los primeros metros Vettel lo pasa como parado prácticamente. O sea que eso es bien indicador que Hamilton largó mal. Y como charlamos en carreras anteriores, cuando el que está adelante larga mal también le produce un problema a los que están atrás, porque todos tienen que empezar a esquivar.
Bueno, y ahí se empiezan también a producir las alternativas que dan a una largada donde pasan cosas que, a ver, si todos largaran en fila india serían muy aburridas las largadas. Por suerte son todos seres humanos que todavía hay algo que pueden tocar, todavía hay algo que pueden manipular para largar mejor o peor que el que tienen al lado. Bueno, en este caso a Hamilton le salió mal, cosa bastante rara, porque Hamilton suele largar bien, no se suele equivocar tan seguido con estos temas, pero bueno, Vettel largó como tiro. Bueno, doblan la primera curva y en la curva 2, curva 3, en la curva 2, Bottas tenía mejor velocidad que su compañero. Y cuando llegan a la curva 3, viene la polémica del fin de semana, que es Kimi Raikkonen se queda, juzga mal su punto de frenado, y esta ya digo mi opinión y después lo vamos hablando entre todos, juzga mal su punto de frenado y le pega a el coche de Lewis Hamilton en la parte de atrás y le hace hacer un trompo. Obviamente esto es un trompo que le quita, lo deja a Lewis Hamilton en último lugar y realmente cambia la carrera, ¿no? También con ese toque. Más allá de lo que vamos a hablar después y que la penalización a Kimi, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente eso cambia la carrera. Desgraciadamente digo porque creo que así como tuvimos una carrera muy electrizante, creo que hubiese sido también para alquilar barcones que Hamilton todavía que no haya quedado herido, en esa primera vuelta. Que herido no, porque su coche evidentemente estaba bien, pero obviamente ya estar en la vuelta 1 último no es la idea de ningún piloto. Así que con esos coches, con tanta diferencia, y después con las cosas que ocurrieron, pudo llegar a volver a pelear. Pero hasta ese momento era la debacle para Mercedes. Y acá, un poco para tocar este tema como un hecho completo, vamos a hablar brevemente de las cosas que se dijeron después de la carrera. Mercedes, a través de las declaraciones de Hamilton y a través de declaraciones de Allison y de Toto Wolff. Perdón, pero ahí es donde voy a corregir. Allison no hizo ninguna declaración. Fueron Toto Wolff y Hamilton. No, Toto Wolff dice como dijera Allison, o es incompetencia o lo hicieron a propósito. Ahí es donde voy a discrepar. Ahí es donde voy a asentar una duda. Bueno, eso es lo que dijo Toto Wolff, si querés lo buscamos, pero... A ver, ¿se lo habrá hecho en el baño cuando terminó, cuando fueron al baño y se miraron los dos cuando estaban en el baño? O se lo inventó Toto Wolff. Sí, o se lo inventó Toto Wolff, pero le hizo un flaco favor a Allison, ¿no? O sea, más allá de que le puede importar o no a Allison. Pero claro, supongamos que eso ocurrió. Acá la pregunta es, ¿lo hizo a propósito? ¿Es una táctica, como dijo Lewis Hamilton, deliberada? Creo que eso es lo que hay que poner en análisis. ¿Qué opinas? Bueno, Steffi, ya que estás ahí primera en la fila, ¿qué opinas de este tema? Si es deliberado o no, a mí me da la sensación que no lo fue. Porque si uno ve la maniobra, Raikkonen le erra el punto de frenada e intenta corregir bloqueando y no lo puede parar. Algo parecido que hizo Vettel en Francia con Bottas, ¿no? Okay. Fueron dos maniobras casi iguales, idénticas, ¿no? Solamente que la de Vettel fue en la primera curva en Francia y la de Raikkonen con Hamilton fue en la tercera curva en Silverstone. Una es esa. Y después el tema de las guerras verbales hay que tomarlas como la cuestión psicológica, ¿no? Mercedes quedó muy enojado y entonces salieron todo este tipo de declaraciones. Hamilton, bueno, por supuesto decía esto porque estaba caliente, no hizo la declaración cuando los pilotos se bajan del coche post carrera. Hamilton se fue directamente al podio, o bueno, al prepodio, al salón ese que están ahí. Y después ahí hizo esas declaraciones en el podio. Y bueno, y luego un día después pidió disculpas, más o menos. Más o menos.
Sí. ¿Por qué sí, más o menos? ¿O pedí disculpas o no pedí disculpas? ¿Por qué más o menos? Explícate. Bueno, es una forma de expresarme, Miguel. Pido bien, disculpas, bien. Aunque yo creo que en el fondo sigue pensando lo mismo. Bueno, por eso te pregunté que aclares el más o menos, porque obviamente acá hay una maquinaria de relaciones públicas atrás de todos los pilotos de Mercedes, de Toto Wolff, de Allison, de todos, que obviamente algún golpe de timón le dijeron que den, porque obviamente la opinión pública de un lado y del otro se puso al rojo vivo, ¿no? Y después vamos sí. a hablar también con José de esto. Pero me interesa, Diego... Diego, lo de Toto Wolff, mencionando a Allison, decía en Twitter, si Wolff cuestionaba mucho que la FIA expusiera a Lorenzo Sassi y a justamente a James Allison por el tema de las denuncias, cuando denunciaron a Ferrari. Y él fue el primero en exponerlos. Los expuso en ese momento... Y los vuelve a exponer, y en este caso expuso a Allison. Sí, lo podría haber dicho también con Lauda, pero me parece que es porque es lo que te digo, en el seno de sus opiniones todos deben haber dicho algo así, que yo creo que igual deben haber dicho más, o es a propósito, o son tontos porque nos chocan cada vez que largamos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, claro. hay un tema ahí para pelar una hojita de la cebolla, digamos. A ver, claro. Vamos por partes. A ver, quiero... Diego, Luciano, ¿cómo viste este tema vos? Mirá, la verdad es un tema bastante complejo y... A ver, hay que ponerse de varios lados, ¿no? Primero, con respecto a la largada, te soy sincero, una largada que la verdad que Ferrari viene largando bien, tanto con Vettel como que, con Kimi Raikkonen, cuando estamos viendo las últimas carreras, a menos de los errores, y era el error que yo tenía miedo de Vettel en la largada... viene largando muy bien. Tengo que confiarte que Hamilton largó mal y él mismo lo reconoció cuando estaba frío, que se había calmado y había dejado de correrse los coágulos dentro de su cabeza, es decir, que esforzó mucho el embrague y la realidad es que esforzó mucho el embrague, se quedó patinando y pasó lo que pasó, ¿no? Bottas no largó tampoco tan bien y Kimi Raikkonen se encontró que estaba apretado entre los dos, entre Bottas y Hamilton, es por eso que va por un lado y va para el otro automáticamente. Error de Kimi Raikkonen, sí, totalmente, fue un error de Kimi Raikkonen que en la tercera curva lo pasa de frenado, pierde la referencia, como dice Steffi, y se lo lleva puesto por delante, ¿no? Si fue adrede o no fue a propósito eso, la verdad, honestamente, no podría, en eso me baso lo que dice José, ¿no? O sea, pienso que no, o como es Kimi Raikkonen, como piloto, yo sé que no. Pero tampoco podría mano en el fuego, porque no es mi amigo ni mi hermano, ¿no? O sea, respeto un poco las palabras y el juego de palabras que dijo José hoy leyéndolo en Twitter. Pero yo sé que Kimi Raikkonen no actuó de mala fe y no quiso actuar de mala fe. Después, posteriormente a eso, en lo cual Vettel se alejó y la verdad que largó muy bien y demás, yo creo que cuando largás mal una carrera te condiciona mucho en lo que va a suceder después. Y eso ha pasado un montón de veces y lo hemos visto en un montón de situaciones. Mismo le ha pasado a Vettel, le ha pasado a Bottas, le ha pasado a Fernando Alonso, estando en Ferrari, cuando largaba quinto, cuarto. O sea, estando atrás te condiciona a que haya errores de otros que te condicionen a vos en dejarte afuera. No es una justificación, porque quiero que se entienda que no es una justificación. O sea, Kimi lo tocó y lo condicionó a Hamilton a empezar una nueva carrera. Pero simplemente decir que si Hamilton hubiese logrado bien, no hubiese pasado esas circunstancias. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? O sea, hay que ver los dos puntos de vista, ¿sí? No quiere decir que porque Hamilton largó mal, que Kimi lo toque, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero pensemos que si Hamilton largaba bien, no era necesario que tenga ese roce con Kimi Raikkonen. Con respecto a las polémicas y declaraciones y demás, la verdad es que es muy complejo hablar y la realidad es que yo creo que hay que estar de los dos lados puesto en el sentido de camiseta, ¿no? Primero que es un despropósito hablar de conspiraciones o hablar de que Ferrari ya se le hizo la carrera pasada. Ahora, además, un jefe de equipo como es Toto Wolff, la verdad que me desilusiona bastante como jefe de equipo, ¿no? Porque lo tenía una persona más inteligente, lo tenía una persona más fría, y yo sé que un jefe de equipo o un director tiene que ser frío a la hora de las decisiones y no puede entrar en un juego verbal porque su piloto diga una cosa o diga la otra, lo cual cuando le conviene cuestiona una cosa, cuestiona la otra. Pero la verdad que me decepciona lo que es Toto Wolff en sus declaraciones en caliente. O sea, a ver,
yo sé que lo que dice José en cierta manera tiene razón. En caliente, me gusta ver a los pilotos en caliente porque dicen la verdad. Está bien, perfecto. O dice lo que piensa. O dice lo que piensa. Y la verdad que es una gran... Lo que dice José tiene razón lo que dice. O sea, cuando estás en caliente vos decís algo que es espontáneo de lo que verdaderamente pensás. ¿Sí? Que después, obviamente, cuando está frío, lo cambiás y lo acomodás como vos te parezca. Que igualmente, la declaración que hizo Hamilton hoy con respecto a que ha perdido 3 kilos y demás, yo te digo la verdad, soy amigo íntimo personal de Xavi, que es el preparador físico de Checo, ¿no? Y hace poquito tuve una conversación y le pregunté cuánto perdía un piloto, si era verdad que perdía 3 kilos por carrera, me dijo que era mentira. Así que bueno, por eso se le dejó picando con respecto a lo que dijo Hamilton, que perdió 3 kilos en la carrera. O en el coso para este protocolo. Pero más de eso, porque me van a cuestionar seguro y van a decir que yo estoy en contra de Hamilton y la verdad que nada que ver, porque es un pilotazo. Pero siempre es como todo, ¿no? Esas declaraciones, la verdad que me ponen mal y demás. Pero para no seguir entrando en el juego y no seguir expresando y entrar en esas polémicas, me quedo con el triunfo de Ferrari y me quedo con este gran triunfo que Ferrari ganó en Silverstone, Andy. Y creo que hay otras polémicas por detrás para hablar, como respecto a Magnussen y Alonso, con respecto a Checo Pérez en la largada, que quedó dando vueltas, que la verdad que no lo atropelló un Williams en la salida de los pits, porque la verdad que fue inédito. Tampoco me quiero ir de contexto. Esa es mi opinión con respecto a la largada y con respecto a esa polémica, ¿no? Perfecto. Vamos a... me interesa ahora la opinión de Enrique. Y desde este lugar, ¿no? Porque, a ver, ¿podría entenderse, Enrique, que Toto Wolff dice esto? A ver, lo de Hamilton estamos hablando de un momento de calentura y, ok, digamos, hay que entenderlo como eso y es un ser humano como cualquier otro y puede hacer declaraciones como cualquier otro. Pero Toto Wolff, ¿hay un cuestión, digamos, podría ser válido un cuestionamiento de decir, che, pará, largamos dos veces tu piloto me está chocando mi piloto? Está bien, no lo haces a propósito, pero me estás jodiendo igual, hace algo. ¿Puede ser un cuestionamiento de ese tipo? ¿Por qué no decía cuando Hamilton tiró a su compañero de equipo varias veces? Es que es válido eso, para ellos es válido. Entonces, es un juego, viste, de niños. Claro. ¿Viste? Claro. Es un juego psicológico, una guerra verbal. Niños, no gente grande, porque... Wolff se acostumbró a ganar fácil. Cuando te acostumbras a ganar fácil, entonces te desesperas cuando perdés una carrera. Exacto. Las carreras se ganan cuando se tiene realmente la fuerza de luchar durante el año. Empiezan a luchar y se le empieza a caer la estantería. Entonces, viste, errores puede cometer cualquiera, porque nadie es perfecto en la vida. Y tanto lo cometió Hamilton como también lo cometió, puede haberlo cometido también cualquiera. Para mí no son accidentes de carrera, porque estos no están sentados como estamos sentados nosotros, tranquilos viendo un televisor, como le contesté a un periodista argentino. Estar ahí adentro, en una cosa donde te están pasando, se te tiran, te frenan, te juegan, te cierran, el otro que aparece del otro lado, y decir que salieron más rápido que Verstappen, porque si no, ahí no quedaba ninguno parado. O sea, para mí son situaciones que suceden en carrera y el ganador sabe también perder. O sea, cuando uno empieza a acusar a los demás o empieza a decir, me tiró, cosa, y todas las veces que ellos se tiraron entre ellos y tiraron también, Hamilton tiró a Raikkonen varias veces también. Entonces, ¿qué están hablando? Hay que callarse la boca. Yo prefiero el sistema que organizan ahora en Ferrari. Error, no error, pedí disculpas, porque esa es la forma más elegante de ser. Y después que griten los demás, ya está. Claro. Claro, claro. Acá hay algo que vos dijiste y Vettel en la conferencia de prensa dijo que era tonto, ni siquiera hablar de eso, pero bueno, aparte algo que vos acabás de mencionar, en todo ese trajín de la largada, pensar, dice Vettel, dijo, hay que ser bastante preciso para pegarle ahí, que no se te rompa tu auto y hacerle hacer un trompo al otro. Es una locura, es una estupidez. O sea, ahí lo tocó porque a veces se tocan en largar, no es el primer toque. Lo que pasa es que acá el niño protegido empieza los gritos cuando no tiene resultado. O se olvidaron cómo gritaba cuando le ganó el campeonato. Sí, 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 sí.
Robert. O se rompe un motor, la culpa la tiene el motor. Lo mismo la payasada de venir a gritar que tendría que, después que estaba perdiendo, tendría que haber parado y no me hicieron parar. Si vos sos el piloto, el que le tenés que decir al equipo lo que necesitás, primero. Y segundo, si él hubiese parado, no había ninguna discusión a fin de carrera, porque hubiese estado atrás. Y acá, y tercero, que para mí es una cosa fundamental, eran accidentes de virtual safety car, porque daba más posibilidad de trabajo, no se juntaban todos, no se armaban. Salió un safety car, dos veces, safety car de, ¿cómo se llama?, real, que no tenía sentido, tenían que sacar seis, eso lo hicieron para juntarlos. Así que la posición de haber llegado a segundo, con dos safety car lo pudo hacer, porque también se paró Vettel y perdió 22, 24 segundos. Si no, es un hubiese... detalle que está marcando Nick y Andy, ¿eh? No se lo hubiese... Sí, es un detalle. Bueno, sí, Steffi. Pero son parte de las carreras, safety car también. No. Entiendo lo de virtual, entiendo la posición de virtual. O ponemos safety car real o virtual. Hay una gran diferencia entre uno y el otro, porque el virtual no se pueden reducir las distancias. Se tiene que mantener la misma distancia. Tiene que mantener una velocidad que estaban sacando dos autos. Ya por eso se mató un pibe. Entonces, Pará. José, para que ahora te paso a vos y con algo... Pero el tema es, el Virtual Safety Car, está bien, se mató un pibe, por eso existe el Virtual Safety Car, para que cuando están trabajando ahí los autos no vayan a fondo. Un circuito como Silverstone, 150 kilómetros por hora, ponele, es mucha velocidad. Estaban sacando dos autos rotos, era lógico que tenían que parar la carrera, poner a alguien adelante. Sí, pero había que saber qué pasa, ¿sabes lo que veo? Yo criticar donde ninguno se juntaba para volver a buscar. No, está bien, pero a ver, yo vuelvo a ver, ¿sabes qué pasa? Que volvemos a lo mismo de siempre. Parece ser que todo el mundo, toda la culpa o todas las cosas se arman para que gane Hamilton. Y me parece que le pifian, porque a ver, me parece que están cometiendo el error de siempre terminar hablando, de decir, miramos las miserias de los otros, no las nuestras. Si la nuestra suma, no, la culpa la tuvo un pajarito que se cayó del árbol, entonces hizo que Hamilton largara mal. Entonces se armó un quilombo todo. No, hermano, hablamos por parte. Hubo uno que frenó 10 metros más tarde y se llevó por delante un auto. ¿Está claro? Eso está clarísimo. No me pueden decir de que porque Hamilton largó mal, se armó un quilombo bárbaro atrás. Puede ser verdad. Todo lo que vos quieras, Andrés, pero son 20 tipos profesionales. Si yo soy un profesional del automovilismo, larga mal el de adelante y me lo llevo por delante, no tuve el reflejo suficiente para esquivarlo entonces. Lamentablemente a veces no tienen espacio y se chocan. Kimi Raikkonen le pegó 3 curvas más allá de la largada. ¿Qué estamos hablando? ¿Y entonces? ¿Y cuál es tu punto, José? ¿Por qué? ¿Pero cuál es tu punto, José? Exacto. Acá hay algo muy simple. Acá hay, yo voy al hueso de la Fórmula 1 y al hueso de la mayoría de las generaciones que estamos hablando de Fórmula 1. Acá hay un problema más interno que va más allá de que un tipo se equivocó en una curva, como le pasó a Raikkonen y le pegó al auto que iba adelante. Para mí fue eso, punto. ¿Está claro? Se equivocó, se pasó y le pegó. Es lo mismo que le pasó a Vettel en otro día. Se pasó, se equivocó y le pegó al auto que venía adelante. Error. Da la casualidad que justamente... Discúlpenme. Usted dice, Toto Wolff se equivocó. Sí, a mí no me gusta que salgan a decir... Ahora, los hinchas de Mercedes, ¿qué están esperando? Que Toto Wolff salga y diga, che, los autos rojos van dos carreras que nos embocan los autos nuestros. ¿Está mal? Que ponga dudas sobre la mesa, sí está mal. ¿Está? Porque ya está hablando de que están haciendo una cosa adrede. Yo no pongo la mano en el fuego en la Fórmula 1 ni en el automovilismo entero, ni en pedo. Perdón, ¿eh? Ahora, yo voy a esto. Estamos en la generación de los que nos acostumbramos a que cualquier roce y toque es a propósito. Adivinen por qué. Porque se definieron títulos golpeándose. Porque hace un año y pico tuvimos un tipo que... se abrió y le pegó un autazo al que venía adelante. Entonces, ¿saben por qué generan duda? Esas cosas generan duda. Porque Senna y Prost definieron dos títulos golpeándose, porque Schumacher ganó uno y quiso ganar otro golpeándose. Entonces, hoy, cuando pasan estas cosas, no apuntamos a que fue un error del piloto. Ah, no, lo hizo a propósito. ¿Se dan cuenta que es más interno
que un error de un piloto que frenó 10 metros más allá? No, ¿sabes qué pasa? Fundamentalmente es un error lo que quieren poner, que no hayan crash o accidentes en carrera, lo que está queriendo imponer la FIA. Cuando en una condición súper crítica, los accidentes son comunes, pueden suceder en cualquier momento. Obvio, es más, Enrique, pero es la obvio cosa, que la cosa ilógica es que no sucedan. Eso están porque... en el límite, claro, obviamente que están en el límite. Por eso lo mismo yo no opiné al principio, lo del DRS en las curvas. Lo dije hace, cuando lo dijeron hace una semana atrás, digo, ¿tú estás loco? Claro, estos tipos no saben doblar, no saben doblar y le están dando. Sirven y tienen que cambiarla, pero me da la impresión que no hay un análisis básico de entendimiento de qué, digo, cuál es el cambio que están haciendo. Una navaja a Grosjean y a Magnussen. ¿Está claro? Y así terminaron. Entonces, no, vuelvo sobre lo mismo. Vamos al de la cuestión. ¿Qué ustedes pretenden que diga Hamilton cuando se baja del auto y le ponen el micrófono? Que diga, ah, no, la verdad que admiro a Kimi que me pegó en su casa. Los tendría que apuntar. Sí, es obvio que estaba caliente. Hasta en arameo. ¿Entendés? Es lo que entonces, ¿qué va a decir? Hamilton hizo lo lógico y dijo, bueno, no, me voy porque si digo lo que tengo que decir. Y así mismo dijo cosas que no tendría que haber dicho. Que a mí no me gustan, pero es lo que sintió el tipo en ese momento. Mejor que las diga, porque así conocen todo realmente cómo piensa. Está pero, bueno a ver, que diga. Pero José, el piloto puede decir... Imagínense al revés, nada más que al revés. Imagínense si esto le hubiese pasado a Ferrari, al revés. Que Bottas se lleva por delante a las dos Ferrari en dos carreras seguidas. ¿Qué hubiesen pensado? Díganme que no pensaban que podía ser a propósito. Que quería buscar una posición para justificar su posición. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Usted quizá lo piensa así, Enrique. Hay un 50% de hincha de Ferrari que pensaría que Mercedes lo manda a chocar a propósito. Y hay un 50% de gente de Mercedes que piensa lo contrario. Pero acá estamos para analizarlo. Vamos de a uno, chicos. Crear un accidente no es una cosa como en un laboratorio que hacemos. A ver, yo voy a decir una cosa. De a uno, por favor. Enrique, dale. No, yo que quería decir que estoy de acuerdo con Carmona en el sentido de decir que esto sucede y ya está. Pero no, lo que quiero decir es que están creando situaciones. La FIA se está equivocando en forma de actuar, una. Y segundo, que yo veo que están buscando el pelo en cosas donde no existe, donde en un tiempo era una cosa natural, un toque, un roce, una cosa. Y si están todos juntos ahí en 12, 16 metros de asfalto, no hay espacio para que tengan estos dos automóviles que prácticamente tienen 2 metros de largo cada uno y moviéndose. Así que es mejor no decir nada, callarse la boca como directores de equipo. Porque no pueden salir. Es lo mismo que quise plantear al principio, Enrique, cuando daba mi opinión, ¿no? Al respecto. O sea, la verdad que se me queda un ídolo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque el Toto Wolff lo tengo como un buen director y la verdad que diga las cosas que diga en caliente, y te entiendo, José, lo que mencionabas, pero un director de equipo no puede decir eso. ¿Me entendés? Lo mismo que tu jefe, José, en tu trabajo, porque haya pasado esta circunstancia, tú de esa manera. Al contrario, es el tipo que tiene que calmar las aguas y decir, bueno, analicemos las cosas. Y hablemos con propiedad, ¿me entendés? Pero no entrar en esas cosas tan locas. Hay un tema que, yo sé que ya lo vas a terminar, Andy, porque hay muchas cosas para hablar, pero hay un tema que quiero aclararlo porque, como dice José, se me vinieron muchos al cuello, ¿no? Cuando Hamilton, yo puse en redes sociales, Hamilton actuó como un gran Hamilton o como Hamilton, no me acuerdo bien cómo puse exactamente. Yo me refería, y a ver si se entiende bien, y le contesto a la persona que si quieren escuchar lo escuchan, si no, no, me da exactamente lo mismo en el buen sentido de la palabra porque no son seguidores ni mucho menos, pero para aclarar el tema de lo que es lo que quise decir, con respecto al protocolo, hay un protocolo de FIA que cuando entran los coches del parque cerrado, los tres primeros, los pilotos tienen que hablar, ¿sí? ¿Estamos correctos? Bien, sí. Hamilton se fue de ese protocolo, se fue caliente, enojado y demás. Déjeme terminar, Enrique, déjeme terminar, por favor. Se fue caliente, enojado y demás, y no estuvo ahí. Cuando la gente y sus fans estaban, y el público estaba esperándolo, ¿sí? Eso a mí me revienta en el buen sentido de la palabra, que no respetan lo que tienen que hacer y lo que manda la FIA que tiene que hacer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Hamilton es un empleado, y como empleado que es,
tiene que acatar las órdenes de su jefe. Punto uno. Eso es lo que quise aclarar. Segundo, después Hamilton, el del día de hoy, salió a decir que no estuvo en el parque cerrado porque había adelgazado 3 kilos, estaba muy molesto y demás. Yo tengo la siguiente pregunta, Andy. Esto en mi país, en la República Argentina, que es un precedente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si mañana a Vettel se le encarna el dedo, de la uña, el dedo gordo, no va a estar en el protocolo y tiene una excusa para no estar. Si mañana al señor Verstappen, ¿sí?, se le cayó una ceja y se le cerró el ojo y le molesta la nariz y tiene mocos, no puede ir al protocolo porque la verdad está la excusa al día siguiente. O sea, con esto te quiero decir, Andy, que no tiene que haber privilegios, ¿sí? Y no tiene que suceder estas cosas. Si vos estás caliente, te fue mal en la carrera o te pasó lo que te pasó, tenés que poner la caripela, hermano, y estar frente al público que fue a pagar la entrada para escucharte a vos en el parque cerrado, qué es lo que tenés que decir. Diego. Punto. Era lo que quería aclarar con el tema de Hamilton, que me molestó mucho, porque hubo pilotos que fueron sancionados en su momento por no estar en el parque cerrado. Entonces, todos tienen que estar, así lo haga el día de mañana Vettel, lo haga quien lo haga, tiene que estar en el parque cerrado como marca el protocolo de la FIA. Esto simplemente Andy quería aclarar ese tema y perdón por el sabroso. Yo estoy de acuerdo con vos, Diego, yo estoy de acuerdo con vos. Pero ¿sabés cuál es el problema? Vos tenés que entender a los tipos. Se acaban de bajar de un auto que estuvieron una hora y media tres gamas. Vos sos el empleado, José. A vos tu jefe no, te dice. No me sirve ninguno. Estás equivocado. José, acabas de decir que son profesionales, que si el de adelante para larga manejar, mal, vos super para manejar. No. Y ahora para no, manejar. Ahora no, cuando ahora se bajan del auto no son iguales que nosotros. Cuando se bajan del auto son iguales que nosotros. Para manejar son otra cosa. Sorry, son no profesionales doble, arriba del auto. Cuando la se bajan, lógica no te la compro, José. No te la ¿el qué? Esa no ¿cómo te no compro? Compre. ¿Te compro lo otro? ¿Vos escuchaste las estupideces que dijo Verstappen este fin de semana? No. ¿Vos escuchaste? ¿Cuántas veces lo puteaste vos, Alonso, por las cosas que dice? Pero no me creen las cosas. Yo estoy hablando del protocolo de la FIA, lo que tiene que respetar. Pero ahí está la FIA para agarrar el señor Hamilton $100,000 de multa por no hablar. Eso okay. Es el. Después el tipo, ¿entendés? Yo te entiendo a vos, yo estoy con vos, Diego. Pero a ver, los tipos lamentablemente se bajan caliente del auto y Hamilton se estaba bajando en Inglaterra, le chupa un huevo y está mal. Porque como vos digo, yo, después él salió a saludar al público. No, él tiene que saludar al público siempre, porque se deben al público. Y yo estoy de acuerdo con vos. Ahora, él, vos le estás pidiendo que el tipo se baje y diga, no, la verdad me cagaron. No, está caliente, listo. Ah, se fue, listo. Venga la FIA, señor Hamilton. $100,000 de multa y se lo vamos a donar a los pibes carenciados de no sé dónde, porque usted no voló lo que, porque lo que está firmado acá que tiene que hacer. Tiene que ser así. 10 puntos. Sí. Ponele un millón de dólares, porque $100,000 se lo fuman no en un fin de semana. No querés hablar, estás caliente, listo, no hables, pero vení, firmame acá el cheque. Es así como tiene que funcionar esto. Vas a ver cómo se calman. Al tiempo se van a empezar a calmar. Pero más allá del tema, y yo creo que lo que hace hincapié, y con esto cerramos, muchachos, porque tenemos mucho para hablar y todavía queda tiempo. Más allá del tema es, digamos, el, si me permitís la palabra, el divismo de decir, las cámaras no estaban a Vettel lo enfocaron 2 minutos, pero estaban enfocándolo a Hamilton, que estaba haciendo flexiones, no sé, estaba apoyándose, mirando para abajo, actuando, básicamente. Y eso es por ahí lo que también molesta de la falta de protocolo. Porque no es que faltó el protocolo, inventó un protocolo aparte, que es, veamos a Hamilton que está caliente en millones de televidentes. ¿Entendés? Bueno, y eso es lo que quiere Liberty. Liberty quiere generar el malo, el bueno, próximo episodio. Hamilton versus Vettel. ¡Oh, Hamilton está enojado! ¿Entendés? Pero vos te pensás que no se cagan de risa con todo lo que pasó este fin de semana. Pero escúchame, están contando, están viendo cómo están esperando hacer a ver la próxima largada. Están esperando que esto escale, porque esto vende. Es inevitablemente vende. A ver, claro. Es así, vende. Guste o no nos guste, vende. Claro, y no lo van a, no lo van a penalizar, porque vende. ¿Entendés? Porque vende, no lo van a penalizar. Exactamente por eso, porque vende. Pero estamos viendo un espectáculo, y en este momento el espectáculo está incorporando elementos como la apertura del DRS en curva.
dentro de poco vamos a tener la gran Mario Bros, que van a tener que pasar sobre una chapita para tener 5 kilómetros más. Pero aparte otra cosa, Andrés, fíjate hoy Hamilton cómo ya bajó todo, ¿no? Está todo bien, ¿no? ¿Viste? Porque seguro que le habrán bajado, le bajaron línea y se ven flaco. Y bueno, es que hay ¿sí? motores de, atrás estructuras de relaciones públicas que obviamente tienen que bajar los humos. ¿Sabes qué pasa? Que creo yo que en definitiva alguien de dentro de Fórmula 1 o alguien se debe dar cuenta que les debe decir, che, escúchame, bajale las revoluciones porque estos muchachos después se suben a un aparato que anda a 300 kilómetros por hora y no quiero que se encuentren en pista a esa velocidad. Sí, pero aparte de eso, José, alguien se dio cuenta también que esto no es un equipo de fútbol ni mucho menos, ¿me entendés? O sea, a ver, esto es competición. Es Fórmula 1. Claro, esto es Fórmula 1, no es un equipo de fútbol. Me causa gracia que voy a mandar un abrazo que no sé quién acá puso en el chat de la radio. Ah, David 25, Hamilton es el Neymar de la Fórmula 1. Falta que ruede. Me mató con lo que dijo, así que bueno, nada. Ahora, Andy, para cerrar el tema este y avanzar con los demás temas, dale. La realidad es que paños fríos, Hamilton pidió, Kimi Raikkonen pidió disculpas desde el primer momento, lo repitió de vuelta en la rueda de prensa, lo cual fue ardiente, pero ya no da más para hablar del tema, porque seguíamos hablando de lo mismo. Pidió públicamente disculpas también, y bueno, finalmente hoy Hamilton abiertamente acepta la disculpa de Kimi Raikkonen, pide disculpas también él, y Ferrari, el entorno de Ferrari oficial, acepta la disculpa de Hamilton, y sobre todo el incidente de que se pensó en algún momento, o se podría haber llegado a pensar, de que fue a propósito el incidente de la curva y demás. Así que bueno, perfecto. Tema cerrado. Tema cerrado. Disculpa. Nos disculpamos todos y perdón por el saludo mío, pero quería aclararle a un par de gente que no entendió lo que me refería con Hamilton, que sigue siendo la Hamilton con respecto al protocolo, pero ya fue aclarado. Así que bueno, nada, bueno, más que nada eso. Perfecto. Bueno, lo otro que pasó en la largada, que fue bastante escalofriante, me parece la palabra, es, como, digamos, el despiste del inicio de Sergio Pérez, que termina perdiendo el auto y yendo hacia la salida de boxes. Sí. Y con los dos Williams, que no sé cuál era el primero que estaba en la fila. Sirotkin. Sí, pero le pasó muy cerca. Es decir, 5 metros antes y le pega directamente. Yo me imagino a Sirotkin tratando de salir y chocándose contra alguien. O sea, esto marca, ojo, esto marca algo, es un llamado a atención, porque pudo haber habido un accidente importante acá. Hay que ver, cuando salen del pit lane, va a haber que analizar, yo creo, según el circuito, de dónde conviene o cuándo conviene que salgan del pit lane, porque acá evidentemente... El reglamento dice que tiene que largar cuando pasa el último. Sí, largarlo cuando pasa el último, pero justo lo que pasa que, claro, esa curva está ahí nomás. Está ahí nomás, y aparte, si tiene un rulito la curva o algo, por ahí, después de que largó el último, vos largás, pero por ahí llegás, no llegás tan mal, ¿entendés? Entonces creo que... Es dependiente del circuito, o sea, por ejemplo, si esto fuera por Ricard no iba a pasar, porque largaba y inmediatamente estaba la primera curva, pasaban rápido y después sale el piloto. Lo que pasa es que el Silverstone, la zona del pit lane es bastante larga. Entonces, puede pasar. Ahora, a Checo Pérez no lo toca nadie. El coche se le va solo, ¿no? Traté de ver esa imagen como 10 veces, la rebobinaba y demás, y la realidad es que yo no veo a nadie que lo toque a Checo Pérez. Al principio hay un toque y después pierde el control. ¿Pero quién lo toca al principio a Checo Pérez? Nadie. No, sí, lo tocan. ¿Quién lo toca, Steffi? No lo sé, ese es el tema. Porque estaba entre un Renault y después atrás no sé si estaban los Toro Rosso. Yo creo, mira, no lo podemos ver de nuevo, pero yo creo que se va solo. El coche corre un latigazo, para mí se va solo. Es más, frena, se le va el coche, ¿sabes por qué? Porque Nico Hulkenberg venía adelante y frena para no comérselo y ahí el coche se le va. Eso es lo que alcanzo a ver yo en las imágenes. Sí. Pero bueno, en fin, esto suma a la debacle de esta primera curva, todo esto mientras apenas largada la carrera. Los gas se tocaban.
los Haas se tocaban, Magnussen y Grosjean un poco en todo este lío terminan perdiendo muchas posiciones, Magnussen queda décimo, Grosjean 13. Las cosas que pasan en las primeras vueltas, Harley vuelve a abandonar. No sé si se supo realmente cuál fue el problema. Creo que es Steffi. Un tema de motor. Bueno, muy mala suerte. Igual, digamos, yo me esperaba algo así, en definitiva, porque si hay algo mal diseñado, yo lo que pensé es, bueno, mirá, el tema de diseño que llevaron, que hizo que se rompa en práctica libre 3, por ahí era peligroso usarlo en carrera, y le dijeron, no, date un par de vueltas y vení, ¿entendés? Porque por ahí no lo podían garantizar, pero bueno, la verdad es que es raro, que lo saca, o sea, la tercera vuelta abandona. No sé si nombró antes, pero los Williams largando desde el pit lane por el cambio de ala trasera y la ala T, porque en Williams descubrieron que eso habían traído nuevas partes, una de ellas una nueva ala trasera y ala T, y eso le provocaba por alguna razón u otra que tanto Sirotkin como Stroll hicieran trompos durante la clasificación. Sí. Ah, ¿no sí, eran por ello? No. Qué malo que sos. A mí, ¿sabes lo que me preocupa? Que realmente veo la pérdida de noción de dónde está parado William, que se termine lastimando a algún piloto. Sí. Y por eso cambiaron. Sí. Hay un tema también que la largada aerodinámica, ¿tiene idea lo que está haciendo? No, evidentemente no. La verdad me parece que están tan desesperados por salir que están haciendo cualquier cosa. Sí, pero esa política de pay driver que están utilizando no los va a hacer salir a ningún lado, ¿entendés? O sea, el problema es que si tenés un super driver, por ahí te dice yo no manejo este auto. También. Claro. También. Pero estás en equilibrio. Un poco que se los dijo. Está bien, sí, pero sí. Kubica, vos viste la cara la otra vez en el choque que lo comentamos, bueno, como claro. Diciendo, flaco, dame ese auto a mí, dale, dejante, o sea, déjame manejar, pero no lo va a dejar. Pero él también tuvo problemas para manejarlo. Cuando estuve en los libres, no podía hacer un tiempo más o menos sí, pero, deseable. Pero Steffi, no es un Steffi, tema, por eso, no es un tema de piloto. Cuando, que te den un libre de vez en cuando, para mí, es, viste, suena sí. Lo que ocurre es que es muy difícil. William tiene un problema muy grave que es, aparte del económico, estar totalmente perdido con lo que es el auto obviamente que tiene graves problemas y encima tiene dos pilotos que cero experiencia, no le pueden tirar para adelante el auto, pero nada. Pero esto el pasado lo tenían a Massa y Massa de capaz que algo, obviamente que tenía muchas más carreras que ellos, ¿no? Como para sacar adelante el auto. José... No, ya esto excede a los pilotos. Vos podés tener cualquier piloto, que si el auto no va. El auto es malo, Williams es malo, no es malo, es malísimo. Sí, ningún es piloto malo. Te puede hacer algo con eso. Y después, si la parte aerodinámica toma esos caminos, ya ni siquiera el piloto puede hacer algo. ¿Sabes qué pasa? De repente un piloto con experiencia te puede decir, mirá, esto hace aquello... Y de repente le puede dar una línea de trabajo hacia dónde tiene que apuntar. ¿Entendés? ¿Dónde apunto yo? Es decir, el piloto con experiencia creo que se va a hacer y dice al ingeniero, mirá, me hace esto, me hace aquello, acá me hace aquello. Es decir, ordenar para poder arreglar sí. Dónde falla el auto. Es la base de los grandes desarrollos de los automóviles. Si vos tenés un gran piloto, o sea, que te dice dónde está el error... No, perdón. Fíjate que a mí todo el mundo, o cierta gente en Argentina no me gusta, sacar Raikkonen de ahí va a perder muchísimo Ferrari. Sí, o sea, ahora estaba leyendo que parece que William lo quiere contratar. O sea, cualquier equipo lo tendría que contratar. ¿Tan sí. Así puede ser que sea Raikkonen el que lleve el auto adelante y no Vettel? No, Vettel es un luchador de carrera. Cuando el auto va no lo para nadie. Pero poner a punto el auto, él siempre trabajó, por ejemplo, con lo que el desarrollo que hacía Weber, porque era un chico nuevo, sin experiencia y todo, pero se encontró con un piloto de desarrollo de un gran, gran nivel, porque los triunfos de Porsche en Le Mans le hizo cambiar neumático, le hizo cambiar diámetro de rueda, le hizo cambiar todo.
para poder tener, o sea, porque son super pilotos para desarrollo. Y Raikkonen es uno que tiene la experiencia y la tiene también como la tenía Rosberg. Son pilotos que viven para eso. Lo mismo cuando estaba Reutemann. Te dicen cualquier problema que tenés en la segunda vuelta. O atacaban, me acuerdo, decía, oh, Mansell no piensa así. ¿Cómo? Mansell era una maquinita. Vos ponías el auto en la segunda vuelta, te lo ponías a fondo de entrada. Y te dice, esto no va acá, no va allá, no, pero no te decía cómo lo tenés que hacer. Te decía, mirá, hay que arreglar acá porque esto hace esto, esto, esto. Y vos veías si el auto andaba o lo tenías que tirar. Y así era Prost, y así era Senna, así era Fangio, así eran todos esos grandes pilotos. No se puede estar haciendo ahora queriendo correr en Fórmula 1 con chicos educados en simuladores. Este es el problema. Gran definición, que no es la primera vez que la mencionas, Enrique. Bueno, continuamos con la carrera. Cosas que fueron pasando. Bueno, Raikkonen y Verstappen tuvieron ahí unas luchas ya al principio, en las primeras vueltas, que iban a repetirse más tarde. Hamilton, ya en la vuelta 9 había llegado a estar en la posición 9, básicamente. Muchos pilotos ni siquiera intentaron resistirse, porque obviamente el auto de Hamilton era un auto que no estaba para estar donde terminó. Raikkonen también en el medio, tanto Raikkonen como Hamilton se fueron quejando que no sabían si sus coches estaban enteros. Eso es increíble, ¿no? Porque los ingenieros le decían, no, quédate tranquilo que el coche está bien, y los pilotos seguían diciendo, pará que me parece que tengo el fondo roto, y finalmente, a ver, los tiempos que hacían eran razonables, ninguno de los dos, tanto Raikkonen como Hamilton, en distintos momentos. Yo es que veía, por ejemplo, Hamilton diciendo que tenía algo con la parte trasera dañado, que y lo veía y parecía un avión todavía. Claro, por eso te digo, yo creo que... Son justificaciones para decir si no puedo ganar la carrera, que tirar con un auto que no andaba. Puede ser. Si no andaba, lo lleva Alonso y se ve el resultado de Alonso. Tal cual. Y aparte yo creo que hay también, y esto lo vamos a hablar brevemente hasta el final, ya hay una puesta en escena para los Team Radio, ya está. Los Team Radio no son piezas de información entre ingeniero y es equipo. Es espontáneo. A ver, ya son cosas preparadas, cosas pensadas. No, son informaciones para la tribuna. Exactamente. Sí, igual vos ponete también en la situación del piloto que golpea o se golpea. Obviamente que las primeras 3-4 vueltas... No, ahí lo tiene que controlar, pero después piensa, de ahí no te tiene. Piensa dos veces en pasar a fondo una curva, porque si se me rompe, si llega a estar resentido algo, y doblo, obvio, me puedo pegar, ¿me entendés? No, ahora, está claro. Después, obviamente que después buscan a ver... Está claro, yo creo que eso también le resta, porque esos toques también le restan confianza, y eso es lo que vos decís, José, y estoy de acuerdo, ojo, yo creo que es eso, pero bueno... También hay una exteriorización, no sé si por demás. Enrique, en esos golpes laterales, ¿la goma sufre mucho o no se alcanza a lastimar con esos golpes laterales? Si no hay corte, la goma sigue aguantando lo mismo, porque las gomas están tan calculadas para mucho más esfuerzo de lo que realmente trabaja. Si no hay un corte, si hay un corte, entonces ahí se corta una tela, una cosa así, eso es peligrosísimo. Ya se vio porque perdés el control del auto enseguida. Pero si no hay corte, ¿sabés qué pasa? En un tiempo las suspensiones eran de tubos de acero, se podían deformar. Pero estas de carbono, o si no se rompieron, es porque están bien y van a aguantar siempre. O sea, no, la fatiga del carbono no es una cosa tan dramática como en otros materiales. Lo que ocurre es que el carbono funciona o no funciona. El problema del carbono es que cuando se rompe es explosión, es instantáneo, es una explosión. Entonces se pierde totalmente la estructura. De la otra forma se iba doblando el tubo más o menos y le daba tiempo al piloto para estacionar el auto. Acá te quedaste en el aire sin ruedas. Claro, eso es más peligroso, sí. Claro, es peligroso. Por eso... pero si realmente hay una rotura, lo sienten enseguida. O sea, ya ven que la rueda atrás ya tira para cualquier otro lado, quiere acelerar, el auto le patina de atrás, no lo puede controlar, ve el trabajo del diferencial, o si hay algo en el tren delantero que en la frenada siente que se le mueve la rueda, enseguida se meten adentro. Pero
son autos que son muy fuertes, y especialmente en las frenadas no son tantos los problemas en las frenadas, porque ya el auto perdió tanta energía y tanta velocidad que son más bien toques que te desplazan el auto, pero no es que te van a romper la goma. Claro, claro. Bueno, entonces, la cuestión es que... Si la llanta tiene una deformación, entonces ahí sí, porque el aire se va. Tal cual. La cuestión es que en la vuelta 14 para Kimi, bueno, obviamente, algo que no dijimos, a Kimi Raikkonen lo penalizan con 10 segundos, cosa que totalmente, digamos, me parece que está bien. Después podemos ver o podemos charlar en otro apartado. ¿Por qué los 5 segundos a Vettel y bueno, por qué los 10? Es algo que vamos que no a charlar la semana que viene, claro. Sí, es algo sí, que vamos, porque si no vamos a seguir hablando de eso y hay muchas más cosas para ver, pero seguro, José, sí, ¿por qué 5 y por qué 10? No, ojo, gente no lo que entiendo, dice, no sé por qué. Y lo tenés que entender en la raíz que, bueno, lo que ya hemos hablado muchas veces, los comisarios cambian de carrera en carrera y hay criterios que no son... Porque uno pelea por el campeonato y el otro no. Bueno, lo hablamos la semana que viene. Si quieren, yo ahora le hago un tilde a este tema y lo hablamos bien la semana que viene. Raikkonen hace su parada de 12,9 segundos, bastante bien dentro de todo para hacer la penalización incluida. En la vuelta 15, la diferencia entre Hamilton y Vettel era de 26 segundos, a pesar de que Hamilton ya venía remontando y pasando autos como muñequitos, ¿no? Empiezan las paradas, Leclerc, una lástima porque venía bien, Leclerc le pone mal una rueda y tiene que estacionar el auto. Qué lástima. Una lástima, la verdad que una lástima, porque últimamente verlo a Leclerc es como que te dan ganas de verlo, porque realmente el auto ya ha tenido peleas en pista, está metiéndose en los puntos, digamos... Es un rookie que da ganas de verlo, digamos. Y la verdad que haya tenido que abandonar por algo así es una lástima. Pero bueno, después en las vueltas 20-21 paran Vettel, para Bottas. En la 26 para Hamilton, vuelve en sexto lugar. En la 31 para Ricciardo, partiendo, y Horner después lo explicó en ese momento... Que partían las estrategias, lo iban a hacer a Ricciardo algo y a Verstappen otra cosa, porque tenían la sensación de que Raikkonen no iba a llegar con esas gomas hasta el final, entonces querían ver de hacer un juego estratégico ahí para ver si lo agarraban al final. O sea, a Ricciardo hacer dos paradas y Verstappen una sola. Correcto. Exactamente. A mí me sorprendió, tenía una intuición cuando vi lo de Ricciardo hacer su... Hacer su segunda parada era un riesgo y me sorprendió mucho que Red Bull se arriesgara tanto. Sí. Igual date cuenta que le salió mal la jugada a Red Bull, porque a continuación lo que va a decir Andrés... Y a Richardo le cayó un mal momento. Además, Richardo después dijo que viene de tres carreras con mala suerte, en el sentido de que no puede embocarla bien en el momento justo, ¿no? Porque ya Richardo tenía cuatro vueltas el neumático y no daba para entrar de vuelta, Andy. No, por eso, digamos, a ver, mala suerte. Bueno, salió mal. Sí. Salió mal. Sí, salió mal. Mala suerte. Ericsson, bueno, ahí está, se da en la vuelta 33, safety car, Ericsson pierde el auto porque no cierra el DRS, ya lo dijimos al principio, se pega bastante en una curva difícil, una curva complicada, ¿no? Porque si otro se va, digamos, si otro auto se va a velocidad, más allá de que tiene bastante leca, y celebro que haya leca, porque Silverton, si algo le tenemos que agradecer, es que todavía hay lugares donde sigue habiendo leca. Y bueno, finalmente, en este momento hay un golpe. ¿Puedo decir una sola cosa para aclarar esto? Sí, dale. Del DRS, es un problema que cuando hay una pérdida instantánea cuando lo abre de la carga en el tren posterior, en ese de carga aerodinámica, en ese caso el centro de presión se desplaza directamente hacia adelante porque el tren delantero no varía la carga como varía el posterior.
debería, para utilizar un DRS, para ser balanceado, tendría que ser un DRS que trabaje sobre el tren posterior y el tren anterior, para que el auto esté totalmente balanceado. El problema es que cuando ellos, porque estuvo hecho solo para la recta, en la recta no necesitas carga, tanta carga aerodinámica. Claro, anterior. Claro. El problema es que cuando entras en curva, el auto se tiene que apoyar de atrás. De adelante seguro que se va a apoyar porque es aire limpio que recibe, no está afectado por ninguna parte de la carrocería como sucede con el tren posterior, y a su vez no varía en nada la posición de las alas, así que la carga aerodinámica adelante siempre es constante. La de atrás perderá unos 100 kilos, 100 y algo, de acuerdo a la velocidad que lo abren, y te encontrarás en una curva que te perdiste 100, 150 kilos. Cuando te perdiste 100, 150 kilos, el posterior parte instantáneo, porque estás entrando a una velocidad que no podrías entrar si tú lo tendrías al auto balanceado. Tal cual, es una gran explicación. Para mí es una locura sacar carga de un eje posterior, que es el que está cargando prácticamente el 60%, 62% del tren, no, el 60% del posterior, y que tú le hagas perder 150 kilos y querer entrar en curva donde se apoya el auto precisamente en tren posterior, porque si no se, y después tenés otro problema, que en sacar el DRS, y si tenés que usar un poco el freno, te va a tender a bloquear atrás porque el... Bueno, tiene carga. No, porque sí, porque el generador, de cuando te entra el KERS, el generador que está ligado al eje posterior te va a bloquear el eje. Para que no bloquee, tenés que aumentar la carga. Si vos tenés la carga y la sacás, entonces no se usaba DRS en frenada, porque si usaba DRS en frenada, se te pasaba el auto de cola, te hacía un trompo. Y ahora se lo hicieron y no hicieron ninguna corrección al tren delantero. Para mí, no entiendo cuál es el concepto de la gente que está pensando en la parte técnica. Sí, es para mí que están pensando solamente en el show, y en el morbo de a ver quién puede doblar sin ala, y está claro que es una pésima idea, ya lo vimos. Pero si lo consultan, pero a ver, lo está diciendo Enrique, si lo consultan con alguien que sepa, le va a decir, no, mira, esto está mal. Y pero mira, que los equipos no se lo hayan planteado. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, José? Yo creo que pensar, o sea, yo también pensaría así, pero esto lo tienen que haber pensado, y la realidad es que no. O sea, hay cosas que no, qué sé yo, presupuestos millonarios y de repente fallan en cosas y decís, pero che, estos pibes que tienen tanta plata, tienen la forma de pagar los mejores profesionales del mundo en lo que hacen. ¿Pueden equivocarse? Sí. Y está claro. A ver, si vos vas a hacer, a ver, le vas a hacer un cambio tan grande a un engendro aerodinámico como es un Fórmula 1, y le decís, che, muchachos, pensamos hacer la CS de Silverstone sin DRS. Y alguno te tiene que decir, no, che, mirá, imposible. ¿Sabés lo que debe haber dicho uno? Dijo, che, el runoff ahí es re grande. Si uno le pifia, bueno, que se va, no se va a matar. Dale, ponelo. Pero, para mí, José. Para José, mí eso dijeron, ¿eh? Para mí eso José, dijeron. José. Sí, es la que uno piensa. José, nosotros lo pensamos así, pero si uno lee las declaraciones que hacen varios exponentes de Fórmula 1, no les importa. Dicen que quieren más riesgo, que hay demasiada seguridad, que es esto, que es otro. Entonces no te extrañe que acepten que pongan el DRS en el medio de la curva. Sí, es cierto. Bueno, mañana van a hacer pinchar una goma y hay que entrar en la curva con la goma pinchada. No te extrañes de nada. No, como dice Andrés, van a poner, ¿cómo se llama? Como el Mario Bros. Van a poner stickers con carga magnética en la pista y uno va a tener que pasar por el sticker. Claro, que vamos a... Escuchame, es re fácil de implementar. Rápido. Pones un chip RFID pegado en el piso y listo. Y el auto pasa por arriba, activa el chip RFID y te da 100 caballos más. Es Super Mario Bros. O sea, es así. Así que bueno. Llegamos a la parte de Safety Car y donde ahí empezamos a cuestionar lo de Mercedes. Exacto, Safety Car. Pero bueno, ahí entra Bottas, Vettel, pero Hamilton no. Y Hamilton ya, una vez que pararon,
obviamente ahí cuestiona no, la Bottas táctica. No, entra. No, Bottas no entra. Bottas no entra. Bottas no entra. Entra las dos Ferrari, Verstappen y no sé quién otro más. Exactamente, Bottas no entra. Creo que Richard. Richardo no entra tampoco, que fue lo que lo termina, lo que le termina quedando la cara de alguna manera. Magnussen, creo. Magnussen, Gasly, Pérez, Vandoorne. También. Sí, Alonso igual, también. La cuestión igual, lo que importaba acá y creo que lo que más noticia fue es que no paró Hamilton. Entonces, Hamilton y Bottas, los dos. Y ahí a continuación Hamilton se queja y dice, con esta goma no lo voy a poder alcanzar. No sé qué quisieron hacer, el mensaje subliminal. Pero dice, con estos pibes, con estas gomas, no los voy a alcanzar. No lo iba a alcanzar tampoco con los 22 segundos, 23 que le llevaba a Vettel. Tal cual. Si no paraba Vettel, no lo hubiese alcanzado tampoco. Tal cual, tal cual. Cuestión... ahí tengo una explicación. Porque, por ejemplo, tanto Vettel como Raikkonen tenían un blando nuevo, ¿sí? Y eso te permite, te da muchas más facilidades, más ventajas que usar un blando usado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Hamilton no tenía blandos nuevos, tenía todos usados. Entonces, por ahí creo que Mercedes optó a ser más conservador y aparte de que querer usar el safety car para ganar posiciones. O sea, esperaban que pararan los otros para tener ventaja de posición, para esperar otro safety car, otro virtual safety car, y con la esperanza de que por lo menos Bottas aguantara casi todo el final de carrera a Vettel, algo que no pasó, para que así Hamilton se acercara, algo que tampoco pasó. Tampoco pasó. Para mí, eso, a ver, yo cuando lo dije, yo estaba viendo y dije, error de Mercedes, y me saltaron al cuello, me mataron. Se te corta. Entrecorta. Sí, pero se entrecorta. Hola. Dale, de nuevo. Ahí está. A ver, ahora. No, se te está entrecortando, José. Ahora volvés y te. Fíjate si tocar algo. Yo cuando vi el error de Mercedes, y bueno. No. José, fíjate tu conexión porque estás con problemas. La cuestión es que en medio de ese safety car, Vettel en un momento le pide al safety car que vaya más despacio. Siempre veo a los pilotos decirle que vaya más rápido, no más despacio. ¿Por qué puede ser eso, Enrique? No lo sé. No lo sé. Bueno, a veces hay muchas razones. Los grandes genios y maestros, claro. A veces no lo sé. Quizás no le veo una razón. Lo sabrá él que quería, pero no, o qué quería crear con eso, no lo sé. ¿No será por un tema de temperatura de los neumáticos, Enrique? ¿Para enfriarle los neumáticos a Mercedes? Porque en realidad sería peor para él, porque él enfría también, claro. Claro, porque él sale con neumático frío. Claro. No sé, para mí es un juego psicológico. Claro. Bueno, sí, es raro. Son mensajes subliminales que se están mandando entre. Partió Hamilton con ese juego y ahora lo está haciendo también Vettel. Pasa que cuando estás adelante vos podés jugar diciendo lo que querés, cuando estás atrás, viste, tenés que hacer la voz. Es más complicado, sí. Pero bueno, la cuestión es que se relanza la carrera. Buena gestión de Bottas ahí. Sí. El relanzamiento se aprendió de Hamilton y de Vettel y usó esa misma técnica y lo usó muy bien. Sí, es cierto. Pero duró poco la carrera después de eso, porque Grosjean y Sainz. Sí, José, ¿estás de vuelta? Sí, decí. ¿Necesitas un cambio de jefe de equipo, José? Sí, se te entrecorta. Fíjate, habla con Eric Boulier, que está libre.
Grosjean, bueno, vamos a seguir con Grosjean y Sainz, que fue el otro toque que produjo el otro safety car pegado a este, donde ambos obviamente se echan la culpa, pero bueno, de nuevo lo tenemos a Grosjean siendo protagonista de un choque, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vieron ustedes? Hay muchos que dicen que la culpa en realidad es de Carlos Sainz, pero Carlos Sainz se toma la línea normal. Primero que estaba delante de Grosjean, porque ya había ganado la posición, ¿sí? Francés estaba en el medio, el coche de Francés estaba en la mitad, ¿sí? La trompa estaba en la mitad del Renault, así que Carlos Sainz tenía la posición casi ganada. El Copse, que es una que cuando uno va a alta velocidad lo tiene que tomar bien al vértice para salir bien pisado para el resto de las lanzadas de Magos y Beckett. Entonces, claro, lo que hizo el español lo estuvo bien. El tema está es que Grosjean no afloja, se quiere mantener ahí, y bueno, llega un momento que empieza a perder el control, y de hecho en el onboard del francés se ve que pierde el control, empieza a perder el control y se va directamente a estamparse con él. Es que por algo existen los radios de giro, es decir, uno puede doblar más a más alta velocidad, pero haciendo la curva como la estaba haciendo Sainz, no como la estaba haciendo Grosjean, digamos. A la misma velocidad sigue derecho, que es lo que pasa cuando dobla mal, digamos. Claro. No quiso aflojar. No quiso aflojar, y bueno, así terminaron los dos en la leca y en el muro. Otro safety car, que esto de alguna manera, bueno, como hablábamos al principio, ¿no? Eliminó todas las diferencias y terminamos en la vuelta 42 con Bottas en primer lugar, Vettel en segundo lugar, Hamilton y Raikkonen, y empezó de alguna manera el acecho de Vettel sobre Bottas. Sí, ahí el cuestionamiento de Hamilton, ¿no? Que ya venía hablando detrás de safety car, de lo cual se hicieron bien en no parar, porque con esos neumáticos, él menciona que con los neumáticos que tenía, no iba a poder dar la casa y no iba tampoco a aguantar mucho, que digamos, ¿no? Uh-huh. Hamilton estuvo cuestionando toda la carrera, porque también en el primer toque que tuvo, supuestamente tenía roto el fondo plano del auto, la parte trasera, y dijo que un par de vueltas que no iba a poder terminar la carrera. Después cuestionó de vuelta al equipo, por lo cual no había entrado bajo safety car a cambiar los neumáticos. O sea, siempre hubo cuestionamiento de parte de Hamilton para su equipo, ¿no? Es como que no se termina de entender bien cuando suceden estas cosas. Es como dice Enrique, ¿no? Bajo presión aparecen una duda de cantidad de cosas, de manto de cosas que se abre paraguas por sí o por no. La cuestión es que Es que cuando te acostumbras a ganar fácil, con muchos más caballos, desapareces adelante y ganás, al final cometés el error de creer que sos tú, no el auto que tenés. Claro. Y cuando el auto tiene un problema, entonces no es culpa mía, entonces tengo que cargárselo todo al auto o al equipo. Claro, sí, es un tema. Pero bueno, la cuestión es que esto continuó sobre algunas vueltas. Vettel lo venía midiendo a Bottas. Realmente parecía que se le iba a lanzar, se le lanza en algún momento, pero es como que creo que esperó hasta el momento clave en la vuelta 47, donde con DRS le mete el auto, pero se lo mete con una justeza. Y creo que ahí también hay una, ¿no? Que cuando decimos a veces que las maniobras se hacen de a dos, bueno, creo que es una maniobra hecha de a dos, porque le mete bien el auto y Bottas también le deja el espacio y la maniobra termina, ¿no? Sin toque. Sí, creo que en realidad, por lo que vi yo, interpreté, primero lo estudió, mete la bota, le mostró el auto por un lado, vio que Bottas lo cerró, entonces dijo, bueno, ante la menor posibilidad, buscó el momento y la curva justo para pasarlo. Y por eso estiró la frenada y lo sorprendió a Bottas porque le metió el auto. Le metió el auto. Y es más, se vio en las imágenes que Toto Wolff se quedó sorprendido diciendo, ¿dónde le metió el auto? Lo que quería decir yo, ahí demuestra que esta gente entró en estado de preocupación. Claro. O sea, cuando entras en estado de preocupación, entonces ya todo es un drama. Sí. Y ahí es cuando el jefe de equipo tiene que estar calmado. Ganadores fáciles, cuando tienen problemas, se caen, son los primeros en caerse. Tal cual. Pero bueno, la cuestión es que mientras pasaba todo esto, Verstappen hacía un trompo.
unas vueltas más tarde abandonaba en la vuelta 48, una lástima por él, ganó la carrera anterior. Ahí viene lo que decía José, ¿no? Verstappen diciendo que tiene un motor de Fórmula 2, que eso ya lo aprendió de Alonso cuando decía GP2, exactamente. Una falla en el break by wire. Sí, eso fue el trompo y posterior abandono. Ah, ojo, en los libres chocó Verstappen también. Se fue afuera, ¿sí? Sí. Después del Lutfield. Los libres uno, de punta se fue. Sí, lo recuerdo. Y rompió toda la suspensión trasera también. Sí. Le fue un golpe importante. Bueno, Raikkonen lo pasa a Bottas, después de que Vettel lo pasa a Bottas. Eso es increíble, ¿no? Como... Vos ves a un piloto aguantar, y esto lo mismo pasa, lo ves en MotoGP, lo ves en otras categorías. Vos ves un piloto que viene defendiendo la posición con uñas y dientes, y cuando lo pasan, es muy común que pierdan otra o dos más, ¿no? Como que el golpe de haber perdido la posición... El golpe psicológico, sí. El golpe psicológico les dura, y por ahí pierden dos, tres posiciones más, ¿no? O sea, sí, y acá... Es un golpe psicológico y también de un tema de que ya los neumáticos de Bottas ya increíblemente estaban bastante desgastados, más que los de Hamilton. No dan más, la verdad que no dan más, estaban destruidos. De hecho, Richardo casi lo pasa. ¿Qué pasa? Que estaban en una posición en cierta forma irreal, porque si se hubiesen detenido a cambiar neumáticos no hubiesen estado en esa posición nunca. No, estarían mucho más atrás. ¿Podemos sacar la conclusión, Enrique, que la estrategia de Mercedes fue buena? Estoy de acuerdo, porque si se detenían, no hubiesen recuperado 23, 24 segundos. Claro. Hubiesen recuperado 5 o 10, pero nunca haber recuperado... No entiendo qué querían hacer contra el equipo. El equipo vio que la única salida era aguantar acá para ver si estos... Les va a costar llegar, van a tener que luchar, se pueden tocar, se pueden ir afuera, pueden jugar con el DRS y equivocarse. O sea, el equipo ahí pensó lógicamente y consiguieron muy buenos resultados por eso. Ahora, no estaba para luchar, porque tenían cosas más gastadas, pero también tenían neumáticos de distintos compuestos. El punto es que ellos estaban ocupando una posición que no era real y se sacaron más puntos como quiso el equipo que no como querían los pilotos. Otra cosa que hay que destacar también, en la carrera de Silverstone había más calor de lo normal. Claro, estaba más caliente el asunto, y eso es cierto. Sí, y bueno. Sí, bueno, por ahí sufren más los Mercedes que no tienen rake, que tienen el auto tan duro, que sufre más porque es un sobreesfuerzo, hay patinamiento, el torque que tiene, no tiene una suspensión dura atrás, el Ferrari tiene una suspensión blanda. Tal cual. Eso le permite acelerar sin ningún problema y sin esforzar la temperatura del neumático. Bueno, antes de terminar, Alonso tuvo por radio también un último enojo así, una exteriorización. Con Magnus, en que estuvo cruzado con Magnus en todo el fin de semana, pero esta vez subió la apuesta y me hizo acordar a Vettel cuando lo puteó a Charlie Whiting. Dijo, la gente de la FIA son ridículos, son unos ridículos. O sea, pero estaba como... Ojo, lo de Magnus, hay dos cerradas claras. Una es al principio, si ven el onboard, de que lo manda a la tierra directamente. Viene por el externo de Lutfield, ¿no? Es una maniobra clásica de adelantamiento que tiene Alonso. Y bueno, y en un momento dado, Kevin lo lleva para afuera, afuera y lo lleva hasta la tierra prácticamente. Después, antes de las enlazadas, hay otro momento ahí y ya estaba con Pero esto viene ya del viernes, viene, porque ya el viernes dijo: yo estoy haciendo de todo y tengo que luchar contra tres Ferraris. Sí, pero lo de Kevin Magnussen viene desde principio de año, desde el año pasado con Hulkenberg, este año con Pierre Gasly en Bakú cuando casi lo lleva al muro. O sea,
ya tiene varios antecedentes. Alonso desde el año pasado. Sí. Bueno, la cuestión es que Vettel ya se encaminaba a ganar la carrera. Hamilton segundo, Raikkonen tercero. Vettel gana la carrera. Y bueno, ya hablamos de lo que fue. Y el encontronazo de Gasly con Checo Pérez, ¿no? Peleando por un punto. Sí. No sé si lo hablaron esto o no lo hablaron, ¿no? No, no, no. Bueno, hace bien en mencionarlo. Creo que hay un encontronazo entre Gasly y, sí, y Checo Pérez, ¿no? A ver, yo vi la maniobra varias veces y la realidad es que Gasly lo tira fuera a Checo Pérez en dos oportunidades, sí, en la curva. No sé qué opinás, Steffi, pero para mí la culpa es de Gasly, no es de Checo Pérez en este sentido. Y la verdad A ver, hay un toque que le saca un pedacito de ala del fondo plano del Force India, ¿no? Sí. Ahí lo toca y lo desacomoda y lo lleva afuera. Y después, como cuando quiere volver a doblar o vuelve, algo así, Gasly ya estaba en esa posición y ya lo vuelve más o menos a mandar afuera. Sí, o sea, por eso lo tira afuera dos veces, en verdad. Entonces no entiendo la postura de Gasly diciéndole a la FIA en Twitter, en redes sociales, diciéndole que cómo puede ser que sancionen estas cosas, que bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Lástima que José tuvo un problema con su radio de comunicación, pero para mí la sanción estuvo bien puesta y la realidad es que la culpa ahí es de Gasly de dejarlos en pista las dos veces, ¿no? Sí, además que lo toca. Y por eso mismo, entonces está bien sancionado. Entonces, pero lo que pasa es que, a ver, esto pasa de lo que siempre, bueno, se habla siempre, ¿no? Que los pilotos quieren competir como si esto fuera NASCAR y cuando les pasa a ellos quieren que las sanciones sean más duras. Claro. O se ponen de acuerdo, quieren competir como si esto fuese la NASCAR o quieren sanciones más duras. He dicho. Caramba. Y así, y golpeando la mesa, Steffi, está bien. Porque siempre pasa lo mismo. Dice, no, esto no es competencia, esto no es correr, no sé qué cosa, y cuando les tocan a ellos dicen, no, sancionelo, hagan esto, sí, FIA. No, ponete de acuerdo con vos mismo. No, por eso, hay un montón de cosas de radios y de declaraciones que mejor estaría bueno que se las guarden para ellos. No me interesa saber todo eso ya a esta altura del partido. ¿Viste? Cuando decís, porque desluce también la imagen, ¿viste? Alguien que se queja tanto, también ya sea Galí, el que sea, desluce un poco la imagen, ¿viste? Bancátela, flaco. ¿Viste? ¿Te gusta el durazno? Bancátela, pelusa. ¿Querés las carreras duras? Esas, claro, tipo NASCAR. Y bueno, claro, si no te gusta que te la hagan a vos. Y sí, así mala es. Suerte. Bueno, la cuestión es que Checo Pérez, obviamente para sanción de Gasly, termina dándole a Checo Pérez un puntito, que rescató un puntito para el fin de semana de lo que fue esta carrera de Silverstone, ¿no? Y Ocon, mencionás que Ocon viene en una buena racha, ¿eh? Viene de 3-4 carreras. Séptimo. Séptimo terminó. Viene bien, por eso, viene bien. Otro que estuvo así molesto con la estrategia fue Carlos Sainz, que estuvo muy decepcionado. Y aclarar algo que no se aclaró antes también, es que Bottas, post carrera, una pregunta muy buena de Juan Fossaroli, le pregunta diciendo, bueno, ¿te quedaste su neumático sobre el final? Bottas le dice, sí, me quedé su neumático, dice, pero también ayudaste un poquito a Hamilton. Y lo mira, se sonríe. Y le dice, sí, como que fue una ayuda para Hamilton, ¿no? Porque Mercedes estuvo pendiente de Hamilton y se olvidó de Bottas en la estrategia. Sí, pero después Wolf dijo, nosotros no hacemos el juego de equipo ni hacemos frenar un piloto. Mentira. Pero Bottas dijo lo contrario, ¿no? Ya lo sé. Por favor. Bottas lo mandó de frente. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Yo hago una acotación que muchos no vieron. El tema también de la no parada de los Mercedes. ¿No habrá sido para facilitarle el tema a Hamilton y poder pasarlo a Bottas tranquilo? Sí, obvio. Sí, también, claro. Y por eso la molestia de Bottas que te estoy mencionando, José, lo que dijo. Se rió y le dijo a Juan Fossaroli, entonces esto quiere decir que le ayudaste a Hamilton. Y ponele, sí, y se ríe, diciéndole... Ojo, yo creo que a esta altura Bottas ya sabe que tiene que trabajar para Hamilton, creo yo, porque sabe que está más duro que nunca.
Desde así como Kimi tiene que ayudarlo a Vettel, es lo mismo. Es lo mismo. Seguro. Lo sabes, sí, es así. Bueno, gente, bueno, los cuatro primeros ya sabemos, Ricciardo llegó en quinto lugar a pesar de todo, Hülkenberg en sexto, el Renault, un Renault bien ubicado, bueno, Ocon, Esteban Ocon en séptimo lugar, Fernando Alonso otra vez sacando de agua las prendas, además de quejarse y putear a medio planeta por la radio, el tipo siempre, no importa el auto que tenga, porque vos sabés que siempre hay una diferencia entre el Alonso que maneja y el que habla. Exactamente. Ahora, aparte, hasta el quinto, bueno, pero yo creo que se tiene que acostumbrar a Alonso. Lo que pasa es que acá en la Fórmula 1 le toca un LMP2. En la otra, los primeros cinco son todos LMP1. LMP2, no, te quedaste. No, lo hacen pelar el LMP1 con un GT, claro. Del quinto para atrás son todos GT. Porque están a un campo de diferencia. Son GTM. Sí, no, ni hablar. Los pasan como de contramano. Después. Ni GTM Pro llegan. Tenemos a Magnussen en noveno lugar. Y bueno, acá terminó Gasly décimo, pero después por la penalización Pérez obtendría ese último puntito. Gasly terminaría onceavo. Van Dorn, Stroll y Sirotkin. Chocolate por la noticia, los Williams últimos. Siguen últimos. Stoffel Vandoorne, la verdad, es una decadencia total. Sí, pero hay que ver el auto que tiene, Diego. Pero sí, igual, es una porquería. Alonso la rema y Vandoorne. Ahora, no. Les hago una pregunta. Sí, Enrique. ¿Qué piensan de esa idea de que de Liberty, que el año que viene, todos los pilotos que corran saquen puntos? Es una porquería. No. Porque al final no te empuja para nada. Está haciendo, bueno, total, levanto puntos lo mismo. No, es como, yo sé donde pondría puntos es en la pole. Sí, ahí sí. Ahora, sí, otra cosa que podía hacer en la clasificación, que esto lo estaba pensando tomando la idea de lo que es WTCR y Fórmula E, que es pasa la clasificación, los grupos, y bueno, y la Q3 sería una especie de una vuelta cada uno. Sí, podría ser, por lo menos para... También se vio muchas veces, sí. Bueno, eso sería genial. Por ejemplo, los cinco primeros que pasan a Q3, bueno, el que terminó quinto sale primero, el que terminó el cuarto y así. Sí, ahora, perdón, ¿en la Fórmula 1 ya no lo habían hecho eso? No, solamente que en 2005 que hicieron una vuelta cada uno, de todos, no hicieron que... No, pero perdona, ¿sabes cuál es el secreto? Yo cuando voy a la Q3 levanto. Claro. Y me hago el quinto puesto, juegan todo el quinto puesto. Claro, sí, tiene razón. No, eso sí, no, yo el tema... De una vuelta, una vuelta solo, ¿para quién? Había una categoría acá en Argentina, creo que lo hacía eso. Sí, bueno, gente, hemos hablado de todo. Quedaron temas para hablar, Andy, quedaron muchos temas para hablar. Sí, vamos a hacer una bolsa con esos temas y, bueno, como tenemos respiro la semana que viene, después de 3 semanas de Fórmula 1 seguidas, tenemos un respiro. La semana que viene es Alemania. Claro, Este es el respiro. Claro, es feriado, perdón. No, es más, está bien, creo que, Steffi, te toca hablar de la Fórmula E a vos el miércoles, ¿no? Sí, previa Fórmula E, claro, previa WTCR en Eslovaquia, y bueno, lo que dejó la Fórmula 2 y GP3 en Silverstone. Hay previa de la Fórmula E para este sábado y domingo, porque hay dos carreras en Nueva York, sábado y domingo. Es la definición del campeonato. Y la previa de MotoGP en Alemania. Bien, igual el respiro me refería a que no hay carrera el domingo que viene, la otra. La otra este sí, domingo. La otra tenemos Alemania. Este domingo, no, por eso, este que viene estoy hablando, el domingo este. Sí, que este que viene no hay carrera. No hay la carrera, bueno, así que tenemos un respiro y metemos esos temas en la previa de Alemania. Okay. Bueno. ¿Cómo, Enrique? No, pero decía que el año que viene están diciendo que no van a hacer 3 carreras consecutivas como este año, porque son
Una masiva. Con dolor de cabeza. Destructiva para todo el equipo. Y además que desespera es que se expanda más el calendario. 22, 23 carreras aproximado. Bien. Bueno, igual hay otra cosita, Andy, que nos queda también de tintero con el tema de Haas y lo que dijo Steiner, ¿no? Con respecto a sus pilotos, a Grosjean y a Magnussen, bueno, que lo veamos el lunes que viene y hacemos en la previa otro de Alemania. Otro que actuó mal al final de carrera tratando a Alonso de llorón, diciendo cuando defendiendo a Magnussen, le dice, bueno, ya sabemos cómo es Alonso, siempre llora. No podés, o sea, más allá de cada uno lo que piense de Alonso. Sos jefe de equipo, lo que tenés que decir, bueno, son cosas de carrera, puede pasar, etcétera. Y después en el garage, donde sea, en una oficina, le das un par de sopapos a Magnussen. No sé. Sí. Sí, bueno, sí, bueno, pero Steiner no es la primera vez. Hay veces que tiene declaraciones así, pero igual bueno. Igual yo el tema de Alonso, yo se lo dejaría a José Carmona. Creo que es el indicado para hablar de ese. Bueno, la semana... pero a ver, peligroso es Magnussen. Vos no podés hacer las cosas que le hizo Alonso en la cese de tiro. Ahora, te hago una pregunta. Vos, José y Steffi, ya cerramos, Andy. Yo sé que nos quedan muchas cosas por hablar, pero ya cerramos. Una sola pregunta. ¿Qué quiso decir en ese Twitter Alonso de que el mundo ve las carreras mejor que en España o algo así? Que en España le pegan mucho, debe ser eso. Yo pregunté si era por, lo decía por el amigo mucho de él. No, pero a ver, Diego, yo mirá que tiene muchos amigos, mirá que tiene, lo conozco, yo no puedo tiene hablar muchos amigos que le laman la bota. No, sí, pero a ver, yo no puedo hablar del que transmite del Lobato, que transmite Movistar, que dicen que es un fanático. Yo no lo puedo escuchar, yo no lo escucho, entonces no puedo hablar, pero dicen que es un fanático que es de terror. Y yo más apunté a eso, digo, pero ¿de quién lo está diciendo? Ahora, yo leo mucha gente de España que Alonso no lo quiere. Yo siempre dije, me sorprende cómo lo atacan a Alonso. El tuit de Alonso dice así: qué pena que en España se vea y comente otra carrera respecto al resto del mundo. Afortunadamente, el resto del mundo es bastante grande. Aplausos. Pero ¿a quién se refiere? ¿A la Lobato? Si Lobato también. No. Me parece que, a ver, hay algunas medias que ven como muy solistas. De Pedredol, algo así como se llame, y el Chiringuito. Sí, lo matan, sí. Sí, lo matan diciendo que tratan al fútbol de muy amarillo, y bueno, parece que por lo que leí en Twitter es que es por eso. Bueno, a ver, vamos por partes. Es como si acá en Showmatch hablarían de Fórmula 1, algo así, parece a mí. ¿Entendés? Me queda claro. Me parece, yo pregunté, y no me dijeron a quién iba dirigido. Está bien. Bueno, está bien. Lo desmenuzamos la semana que viene, ¿ok? Bueno. Bueno, gente, ha sido la porra quién la ganó, porque yo en un momento de la carrera iba ganando la porra, Primero Vettel, segundo Bottas, tercero Kimi, No la ganó nadie, porque vos no dijiste eso aparte, a ver. Vos dijiste Paul de Hamilton, Vettel, Bottas y el destacado Alonso, dijiste. Así que, ¿cuál fue la mía? Que no recuerdo. La tuya fue Hamilton, Vettel, ese sí le pegaste, Verstappen segundo, Bottas y el destacado Leclerc. Bueno, no le pega nada, salvo el ganador. Y yo tampoco. No, es que vos no tuviste el anterior. Siento que no estuve, sí. No tuviste. Claro, ya me había olvidado. Así que no vale. No sé qué dijiste, pero yo dije que iba a ganar Vettel. Claro, sí. Bueno, muchachos. Claro. Muchachos, nos vemos la semana que viene. Descansen. Esperá que se nos cayó Enrique para saludarlo, Andy. Ok, ¿y dónde? Y a ver, está... A ver, espérate. ¿Está subiéndose? No sé, subilo de última, así ya lo saludamos también a Enrique. Sí, es que no lo estoy pudiendo subir, así que... Ajá, bien, bueno, entonces se cayó la comunicación de Enrique. No, se desconectó. Le mandamos un saludo, una pena, Enrique, no lo podemos saludar, pero le mandamos un saludo grande a Enrique también. Así que, bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Steffi, obviamente el podcast Motorlat Extra miércoles, ¿no?
Exactamente, miércoles con, bueno, lo que dejó la GP3 y Fórmula 2, bueno, y la polémica Ferrucci, Triden, Arcumaini, Haas, etcétera. Lo vamos a tratar y bueno, también vamos a hacer una previa con la definición del campeonato de Fórmula E en Nueva York y bueno, MotoGP en Alemania, la previa de MotoGP en Alemania y WTCR en Eslovaquia. Perfecto. Bueno, gente, les mando un abrazo grande y nos vemos el lunes que viene. Chau, abrazo grande, gracias a todos. Adiós. Chao.